Ahora sí. Ahora a ver. Sí, ¿ya se escucha? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? A ver, vamos a verlo por aquí. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A ver, estamos por acá. Hola, ¿cómo estás, Anita? ¿Qué tal? Muy buenas noches. A ver, ahora sí. Listo, por aquí con algunos. Estamos. Hola, Diana. ¿Quién está por aquí? Miley también. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Mira, ¿la pizarra de cuándo es? ¿De cuándo es la pizarra? Tú dime, ¿de cuándo es la pizarra? A ver. Uy, está chueco, me parece. Está chueco, me parece, la pizarra. A ver. Me parece que está chueca la pantalla. A ver. Está bien, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien la pantalla? A ver, me parece que está chueca. Bien, vamos a. Mira, ¿ves? Ahí ha quedado desde el sábado, mira. Desde el sábado, domingo ha sido feriado. Entonces ya. Ahí ha quedado, chicos, tu huella, mira, ha quedado tu huella de tu manecilla del día sábado. Bueno, ni tanto, nos quedamos a la una, ¿no? Una y algo. Una y algo murió ese día. Bien, chicos, a ver, vamos a darle otra igual. Hoy martes, mañana miércoles, el jueves y la siguiente semana. Así que pasa la voz que por toda esta semana vamos a estar haciendo. ¿Sí? Hola, Max, ¿cómo estás? Aquí llegó tu tiburón. A ver, vamos a ponerle esto por aquí. Para poderlo observar. Bien, chicos, ahí a los grupos. Hola, Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. A ver. A ver, por aquí. Listo, creo que ya estamos acá. Esto lo dejo por aquí. Listo, chicos. Ahora sí, yo creo que podemos arrancar. Hola, a ver, vamos a saludar acá a todos los que nos están siguiendo por el canal. Hola, Josué, Carlos, Bardo, Leila, Rubí. Hola, ¿cómo estás, Felijandro? Sí, hola, Fátima, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fátima? Ahí está Pedro Pedroso. Gracias. Pedroso, mira, chicos, Pedroso nos visita. Hola, Daniel, hola, Bardo. ¿Ya? ¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. ¿Sí? Esa es la pizarra del ciclo pasado. Dice, ¿cómo me vas a decir eso? Qué cruel, ¿eh? Qué cruel. ¿Cómo le vas a decir eso? Bien, chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Vamos a cuadrar por aquí y ya está. Para los que recién se conectan, bueno, acá los chicos saben que el material ya lo tienen, pero para los que se conectan por la transmisión del canal, hola Miley, ¿cómo estás? Para los que se conectan por la transmisión del canal. El material, ya saben, está en los grupos. Si no estás en el grupo, ¿qué esperas? Pues, ¿por qué no me has escrito? A ver, para integrarte al grupo. ¿Por qué no me has escrito? A ver, ya, me escribes, yo te integro al grupo para que recibas los materiales. Hoy hacemos el repaso de evolución, hacemos repaso de Animalia. Ya, puntual, lo que tú sabes que debe aparecer ahí en tu repaso, eso va a aparecer. Eso que siempre viene, ¿ya? Mañana hacemos planta y ecología y el día jueves los dejamos, pero así brillantes, puliditos a los chicos que van para el bloque. A ver, espérate, vamos a cuadrar bien acá. Listo, para el bloque B, para el bloque D, para el bloque E. Ala, está todo, están penando, creo. A ver, vamos a cuadrar aquí la luz. Ya está. Ahora sí. Listo, así más iluminadito para que se vea mejor, chicos, si no, ya estamos. Ahora sí, ya, me estoy haciendo horas, chicos, hasta que poder empezar. Ya estamos, ya listaste tu café, ya listaste tus galletitas, algo ya listo para aguantar la noche.
¿Cómo estás? A ver, ¿qué me dicen? Bardo, ¿es en serio? ¿Es en serio? Saludo personalizado, José. Claro. Escriba bien el título. Sí. De todas maneras lo escribimos bien. Ahora lo escribimos bien. Sino que está con la tilde, y creo que le ha salido por eso como un corchetito le ha salido, ¿no? No, yo me he percatado que al ponerle tilde le había sacado como un corchete. Bueno, ahora sí, chicos, empezamos, ¿ya? Chicos, todo bien, ¿no? Todo bien, pero todavía no prueban el, ¿no? Todavía no prueba la, que el examen sea presencial, o ya lo probaron. Digo, nomás, no nos vayan a hacer lo de la vez pasada, que el último día nos bajaron el examen, chicos. Digo, nomás. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Digo nomás, ¿no? O sea, sin meterte presión, pero no sé. ¿Ya? A ver, ustedes me dirán, chicos, ¿ya probaron el examen? ¿Saben? Estoy esperando que pongan la noticia ya. Esperemos, ¿eh? Esperemos que todo marche bien, que no haya problemas durante estos días. Listo, chicos. A ver. Ya está. Ahora sí, a darle, muchachos. Bien, vamos a ir haciendo el repaso esta noche del tema. Uy, acá se ve oscuro. ¿Por qué se ve oscuro? Ahí. Ahí creo que se ve mejor. Listo. Muy bien, vamos a ir haciendo el repaso entonces del tema de evolución y reino animal. Vamos a ver así, lo que sí o sí tienes que saber para poder desarrollar esas preguntas. Esas, bueno, depende, pues, ¿no? ¿Qué bloque vas? 10, 7, 6, 4, 4 preguntitas, pero arrancamos. ¿Ya, chicos? Sí, oye, ¿ya? Entonces, arrancamos, muchachos. Claro, el Biología Computadora tiene su Zoom también, solamente que lo estoy retransmitiendo ahí por el canal también. Bien, chicos, entonces arrancamos con nuestro repaso de evolución. Muy buenas noches a todos, gracias por acompañarme esta noche de fin de agosto, 31 de agosto, chicos. Se fue ya prácticamente tres cuartos del año, nos queda el último trimestre, así que a darle, vamos. Empezamos con el tema de evolución, ¿ya? Vamos a ver por aquí el tema de evolución. Ahí, mira. Lo que tú has hecho, ¿no? A lo largo de tanto ciclo tiene pues su recompensa, ¿no? Hola, Pablito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablito de los Van Yardigans? Ese Pablo de los Van Yardigans es un terrible, ¿ah? ¿Eh? ¿Dónde está Tigrón? Siempre aparece Pablo y aparece Tigrón después. A ver. Vamos, chicos. Lo que ha pasado contigo, ¿no? Igualito. Lo que ha pasado contigo mientras ibas pues ciclo tras ciclo. Chicos, hablamos de la evolución para referirnos a un proceso de cambios graduales, a un proceso que se va dando de manera paulatina en el tiempo. Este proceso de evolución va permitiendo que en la población se vayan seleccionando determinadas características y estas sean las que puedan prevalecer, ¿no? Es un proceso que ya se ve a nivel de población. Ahora, ¿qué cosa nos compete realizar esta noche? Ver los aspectos más importantes de dos cosas. El origen de la vida, ya eso lo veremos al final, y la primera parte que va a ser propiamente lo que es evolución. Entonces, vamos a ir desarrollando lo que viene a ser la parte de la evolución, muchachos. ¿Listo? Entonces, iniciamos, ¿ya? Iniciamos entonces, chicos, con las teorías evolutivas. Vamos a hacer una tablita, a ti que te gustan, tú aprendes con las tablitas. Vamos a avanzar con una tablita para resumir las teorías, ¿te parece? Vamos resumiendo las teorías. Tú que con las tablitas has aprendido, ¿no? Entonces vamos a hacerlo así de fácil, mira. ¿Ya? Así, sencillísimo, mira. Vamos a ponerle por aquí la teoría, el autor y algunas ideas, ¿no? Teoría, autor e ideas. Con eso lo vamos a desarrollar. 4, 4, 3. 4, aquí, ¿no? A ver, teoría por aquí. El autor y las ideas. Vamos a desarrollarlo de esa manera. Ya está. Listo. Muy bien. Teoría, entonces. Iniciamos por acá. Acá va mi teoría. ¿Ya? Aquí va mi teoría de la evolución. ¿Ya? Aquí va mi teoría evolutiva. Por aquí va a ir mi, a ver, teoría por aquí. Por aquí va a ir el autor. Vamos a hablar del autor.
autor o autores en algunos casos, y por aquí las ideas principales. ¿Ya? ¿En qué se fundamenta estas teorías? ¿Listo? Empezamos. No llores, no llores. Hola, arroz con leche, ¿cómo estás? Bien, vamos a ir con la teoría en orden evolutivo. El primero en plantear su teoría, pues, es nuestro amigo Jean-Baptiste de Monet, más conocido como el Conde o Caballero de Lamarck. Entonces, arrancamos con Lamarck. Entonces, arrancamos por aquí con Jean-Baptiste, ¿sí? Jean-Baptiste de Monet, más conocido como el Conde o Caballero de Lamarck. ¿No? Vamos a ponerle ahí todito. Jean-Baptiste de Monet, más conocido como el Conde o Caballero de Lamarck. Ya está, él es nuestro primer autor. Este científico, ¿no? Este naturalista, como le decían en ese tiempo. Uy, mira, lo estoy poniendo al revés acá. Lo estoy poniendo al revés. Bueno, vamos a cambiar. Vamos a cambiar, más fácil así, mira. Chicos, la emoción me está ganando esta noche. Aquí le voy a poner ya. Acá le pongo el autor. Y por acá le pongo la teoría. Ya está. Entonces, el autor de esta teoría, Jean-Baptiste de Monet, en su teoría, ¿te acuerdas cómo se llama esta teoría? Esa teoría se conoce como la de herencia. Herencia, le podemos llamar lamarquismo simplemente, ¿no? Herencia de los caracteres. ¿Te acuerdas? Herencia de los caracteres adquiridos. ¿Sí? Hablamos de la herencia de caracteres adquiridos. Eso es lo que nos dice esta teoría. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ¿te acuerdas cómo se daba esta teoría? También llamada lamarquismo, ¿eh? También le puedes llamar lamarquismo. ¿Correcto? Cuando uno se refiere a esta teoría, se basa en el ejemplo de las jirafas. Lamarck, en su libro, en su obra Filosofía Zoológica, te explica que para él las jirafas se empezaron a enfrentar a un medio adverso. Entonces, en ese medio adverso lo que ocurría es que ellas debían de empezar a alcanzar, ¿no?, el material de las zonas más altas para poder alimentarse, ya que el de las zonas bajas se había acabado. Algunas de estas, de tanto usar constantemente su cuello, ahí se aplica lo primero, la primera idea es, pues, justamente hablar del llamado uso y desuso, ¿no? Hablamos ahí del uso y desuso de órganos, ¿no? El uso y desuso de los órganos. Ahí está su primera idea. En esta idea, él dice que mientras tú más usas un órgano, este órgano se desarrolla, este órgano va a ir evolucionando. Según Lamarck, la jirafita usaba el cuellito, y mientras más usaba el cuello, entonces iba creciendo, esta se iba a reproducir y se lo transmitía a su descendencia. Eso es lo que te va a decir, eso es lo que te dice Lamarck. Ahora, aquí ya cuestiones que se empiezan a debatir. Lo primero, lo del uso y el desuso es relativo. O sea, un órgano que se usa, se desarrolla, ya, puede ser. Desde ese punto de vista se podría incluso explicar la presencia de los órganos vestigiales o rudimentarios. Podría ser. Pero cuando uno se refiere a la herencia de caracteres adquiridos, que viene a ser la segunda idea, por aquí, lo voy a poner de rojito incluso, acá le pongo la herencia, ¿no?, de los caracteres adquiridos, acá lo voy a poner así. Cuando uno se refiere a los caracteres adquiridos, ahí sí hay problemas, ¿no? Ahí sí hay problemas. ¿Por qué? ¿Por qué lo pongo de rojo? Porque eso fue lo que su, ¿no?, lo que su, su teoría la termina malogrando. ¿Por qué? Lo que pasa es que si yo digo que una característica se puede heredar, o sea, imagínense ustedes, pues, muchachos, ¿no? Imagínense ustedes, de repente, por ahí, chicos, en algún momento pierden un órgano, no sé, pierdes un ojito de repente, pierdes un ojo, entonces eso es una herencia de carácter adquirido, te reproduces y tu hijito debería nacer con un solo ojito, ¿no? Como un cíclope de repente, ¿no? ¿No? Y, o si tú, por ejemplo, tienes un perrito y a ese perrito, pues, le cortas la cola, entonces tu hijito, tu descendencia de los perritos deberían nacer sin cola también, porque es herencia de caracteres adquiridos. Pero lo que pasa es que eso no se da de la manera así. Lo que va a ocurrir es que le traen un grupito de ratones para hacer la experiencia, y al momento de hacer la experiencia de los ratones, le dijeron, mira, Lamarck, si es cierta tu teoría,
lo vamos a demostrar. Cortemos los ratones en su colita, los reproducimos y deben de nacer sin cola si tu teoría es cierta. Y tú ya sabes, dime qué crees que pasó. Hola Noé, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué crees que pasó? A ver, por ahí Stirs, a ver Pablito, ¿qué crees que pasó? Claro, obviamente nació la descendencia de los ratones con cola. Los ratones nacieron con cola, muchachos. ¿Por qué? Porque no hay esto. Esta herencia de caracteres adquiridos, esto sí no se presenta. Ahí vino pues el error de Lamarr, ¿no? En esta idea de la herencia de caracteres adquiridos. Incluso un dato adicional, eso rara vez te lo menciona, hay una barrera que se denomina la barrera Weismann. Esa barrera Weismann impide que las características somáticas puedan pasar hacia las células sexuales. Entonces, un cambio que yo tengo en mis células somáticas, mi organismo, ¿cómo lo hago transmitir hacia mis gametos? Que son los que permiten la transmisión de mis características hereditarias. Entonces, ahí ya fue, ¿no? Oye, ¿qué pasó? Están pidiendo el material por acá. Están pidiendo el material por aquí. Entonces, chicos, eso es lo que ocurre con el caso de la primera teoría. Recordar eso para la mano. Nos vamos a la segunda, ¿ya? Nace con una colaza. Vamos con la segunda. Ahora vamos a hablar aquí de nuestro amigo Darwin, ¿ya? Vamos a hablar de Charles. Vamos a hablar de Charles. Ahí está. Teníamos ahí Charles Darwin. Pero aquí hay alguien más, muchachos. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Cuando tú ya estás seguro, tú crees esa vacante es mía, aparece alguien que tú no conoces, nunca lo viste estudiando, nunca lo viste en el ciclo, y hace cómputo todavía hace. Y tú, uy, pero si nunca estudiaba. Que nadie lo conocía, pero se llevaba todos los méritos calladitos. ¿Quién más aparece aquí? Alfred. ¿Te acuerdas? Alfred Russel Wallace, ¿no? Aparece Alfred Russel Wallace. ¿Te acuerdas de él? Claro. Cuando uno se refiere a Alfred Wallace, mayormente no lo mencionan, ¿no? Siempre los méritos se lo tiran a Darwin. Pero en lo que respecta a la teoría, se la atribuye más a Darwin, pero Wallace también hizo lo mismo. ¿Se acuerdan de ustedes? ¿Se acuerdan de Wallace por ahí? Claro, siempre hay alguien más, Bardo. Tú conoces, Bardo. Tú sabes de eso, ¿no? Específicamente, siempre hay alguien más de ahí. Tú sabes de esas cosas. Entonces, mira, tenemos a Darwin y tenemos a Wallace. Ellos dos van a plantear, hoy en día ya está unificada pues, la teoría, ¿no? Pero esta teoría, ¿qué cosa nos dice? Nos habla de la llamada teoría de la selección. Lo que viene, muchachos, ¿sí? 4, 5, 11 y 12 de septiembre. Selección natural, jóvenes, ¿ya? Ahí viene la selección natural, ¿ya? Ahí viene la selección natural, ¿listo? Hablaremos entonces de la selección natural, ¿sí? Oiga, ¿nos están siguiendo? ¿Es en serio? Entonces, esta selección natural, ¿en qué consiste? A ver, Darwin, vamos a resumir en lo que nos interesa. Darwin nos dice que la selección natural se da cuando nosotros nacemos y ya tenemos determinada predisposición. Es decir, hay algunos que nacen con una ligera ventaja. Desde el nacimiento ya venimos con algunas ventajas nosotros. Quizá esas ventajas nos hacen tener mayor facilidad. Bien, lo voy a poner en cosas que nosotros quizá lo entendemos, ¿no? Imagínate pues que tú toda tu vida te han mandado a jugar pelota en vacaciones, tu academia de fútbol, ¿no? Te han mandado a Alianza, Cristal, la U, Cantolao, no sé. Y para que en el verano, ¿no? Te practicas en el verano para que cuando llegue el campeonato del cole la rompas, ¿no? Pero tú te tiran el pase, te meten en el centro y más bien te rompen a ti, tú paras la pelota con la cara, te vas de cabeza, o sea, no la haces. Pero hay otro que nunca pisó una cancha de fútbol y él solito, ¿no? Nunca pisó la canchita de fútbol, o sea, para entrenar, pero en el campeonato, ¡pah! Pisa, va, chocolate, la rompe. Eso, en formas así sencillas, es lo que te diría Darwin. Darwin te dice que hay variaciones desde el nacimiento que ya predisponen a que algunos tengan una ventaja. Esa ventaja se va a ver reflejada cuando nosotros nos enfrentamos al medio. El medio se convierte en lo que vamos a llamar la selección natural. Va a buscar aquellos que tengan las características, las mejores características, ahí hablaremos del más apto,
y ese más apto va a tener que, pues, luchar, ¿no? Bueno, entre todos luchan, lucha, y el más apto sobrevive. Ahí se da la supervivencia del... La supervivencia del más apto, ¿no? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a todos los chicos que están llegando. Gracias, Agui, estamos aumentando, ¿ah? ¿Eh? Si siguen compartiendo, yo contento, ¿ah? ¿Eh? Yo contento, no me molesto, chicos. Y nos metemos el repaso también la otra semana para los chicos que van al bloque A, al bloque C. Ahí nos metemos nuestra super mega archi recontra amanecida, pero la cosa es que ingreses. Entonces, pero primero que aprueben el examen, porque no sé, algo me ha, unas, mis antenitas ahí de vinil, algo me han dicho. Te decía, resumiendo estas ideas, podríamos decir así, ¿no? Que la teoría de la selección natural podemos verla de esta manera. Podemos decir que hay aquí lo primero, la llamada lucha. Primero tenemos que luchar, chicos. Lucha por la supervivencia. Ya viene la lucha por la supervivencia. Ahí está. La lucha por la supervivencia. Y luego, ¿qué cosa se va a dar? Se va a dar la supervivencia del más apto. Ya está. Esta teoría tiene varias cosas buenas, ¿no? Se va a dar la supervivencia del más apto. O sea, ustedes, pues chicos, ¿no? Ustedes los que han estado siguiendo las clases, los que se han estado preocupando por estudiar, nada que por la pandemia ya no estudio, nada que por la pandemia me relajo. El más apto, ¿no? El que ha seguido ahí, el que ha seguido, ¿correcto? No, yo quiero que tú ingreses, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos diría aquí Darwin, ¿no? Ahora, ojo, ¿qué tan válida es esta teoría? Muy válida, es muy válida, porque esto sí se llega a dar, ¿no? Esto sí se llega a dar, o sea, recuerda que Darwin, las teorías que, la idea que él plantea, están influenciadas gracias a un economista. Esta idea de la lucha por la supervivencia se debe a que él está influenciado por las ideas de Malthus. ¿Te acuerdas del pensamiento malthusiano? Los que van a económicas, Malthus, ustedes saben quién es Malthus, ¿verdad? Economista. Él plantea que hay gran cantidad de individuos, ¿no? O sea, la población es muy numerosa y no se le va a poder alimentar. Dicho en lo que normalmente se menciona, la población aumenta en un ritmo geométrico, mientras que el alimento se reproduce o aumenta en un ritmo aritmético. Por ello tienes que luchar. En síntesis, luchas por comida. Luchas por comida. Luchas por tu flaca, por tu flaco. O sea, luchas por reproducirte. O sea, seguimos luchando prácticamente por lo mismo. Luchamos por el territorio. Luchamos por un lugar donde vivir. Esa era la idea de la lucha por la supervivencia. Hoy luchas por tu vacante, luchas por la democracia, luchas por el Perú y no sé qué tantas luchas más, pero las importantes son esas tres. La lucha por el alimento, la lucha por el espacio, por el lugar donde vivir y la lucha por la supervivencia. ¿Ya, chicos? Sí. Entonces, eso es lo que tenemos con respecto... Claro, ahí está, los que se acuerdan de Malthus, ¿ves? ¿Sí? ¿Se acuerdan del Malthus? Ajá, claro, eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, hay que considerar esas ideas, ¿no? De Malthus que fueron influenciando sobre Darwin para plantear ello. Ahora, profe, ¿y de dónde sale Wallace? ¿Quién es Wallace? Mira, Darwin era de plata, por así decírtelo. Vamos a hablar tal cual, ¿ya? Darwin era de plata. Su viejo era médico, su abuelo era médico. O sea, tu abuelo era referente, ¿no? Era el más, o sea, era médico de los médicos, ¿no? Erasmo Darwin era un gran médico de la época, muy reconocido. Entonces, a Darwin le dicen, Darwin, tú tienes que ingresar a medicina, tú tienes que ir ahí a San Marcos, San Fernando, ese lugar te espera. Entonces, lo mandan a Darwin para que estudie medicina. Chicos, apunten, mira, lo mandan a Darwin a estudiar medicina, pero Darwin se cruza, o sea, el primer día, ¿no? Su primer ciclo dice, no, papá, esto ya no va conmigo, medicina no es lo mío, papá, págame otro ciclo, por favor, porque no puedo con medicina, me he equivocado de carrera. Y arrepentido Darwin le dice, ¿sabes qué, papá? Mejor mándame de viaje. Y lo mandan de viaje, o sea, deja medicina, deja la carrera, ¿cuántos ciclos? No, mentira. Deja la carrera y lo mandan de viaje encima a Darwin. Encima lo mandan de viaje, chicos. Sí, lo mandan de Darwin. Entonces, lo mandan a viaje de Darwin y viene por acá, viene por la zona americana en su navío, el Beagle, ¿no?
Viene, empieza a mirar por acá las islas. ¿Te acuerdas de las famosas Islas Galápagos? Empieza a mirar por ahí las Islas Galápagos y encuentra su ave. ¿Te acuerdas el ave bonita que él utiliza para su ejemplo? El famoso pinzón, ¿no? Él habla del pinzón, chicos, ¿no? Él ve que en cada una de las islas, ¿sí? En cada una de las islas, claro, tú lo has dicho, Juan Francisco, en cada una de las islas ese pinzón tenía diferente forma de pico que se había adaptado de acuerdo al lugar, de acuerdo a su alimento. Habían algunos, ¿no? Habían algunos que el pinzón lo tenía, por ejemplo, ¿no? Su pico puntiagudo, otro lo tenía más ancho. Otro lo tenía curvadito, la tenía dobladita, ¿no? O sea, tenía diferente forma de pico de acuerdo al tipo de alimentación que había tenido por la isla, ¿no? Eso es lo que había pasado. Lo siento, arroz con leche, ¿no? Yo que te estoy poniendo en contexto, pues, te estoy poniendo en contexto, ¿ya? Para que se encuentre con su yo interno, dice. Lo mandan de viaje para que se encuentre con su yo interno. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Un poco con Darwin. Ahora, Darwin establece su teoría. Después de viajar casi por 20 años, ¿no? Establece su teoría. Él está por morir, ¿no? Bueno, cuando él vuelve, le dice, cuando ya voy a morir, a su esposa, publicas esto. O sea, él plantea su tremendo librazo de la selección natural, ¿no? El origen de las especies mediante el mecanismo de la selección natural. Cuando yo muera, lo publicas. Pero le pasan la voz y le dicen, Darwin, ¿sabes qué? Hay un jovencito de acá que trabaja en el mercado. Nadie lo conocía. Pero ha hecho lo mismo que tú y parece que lo ha hecho mejor que tú. Entonces, Darwin, ya veterano, ya más anciano, ¿no? Le teme, pues, ¿no? O sea, el león viejo le teme al león joven. O sea, el león joven viene con todas las ganas, el ojo de tigre, ¿no? Es el león joven que, ¿no? Viene con todas las ganas de igualito, algo así es Alfred Russel Wallace. Entonces le dicen, oye, Darwin, no te quedes, publica, vaya a publicarlo el otro primero, ¿no? Y bueno, al final lo termina publicando igual, Darwin, ¿no? Se rezaga un poco lo de Wallace, al final lo termina unificando y hoy se habla de la teoría de Alfred Russel Wallace, ¿no? Eso es lo que ocurre. Ya chicos, entonces, un poco por ahí, ¿sí? Gruesazo era, gruesazo. Sí, gruesazo era su libro. Entonces, eso es un poco la teoría de Darwin ahí, chicos, resumiendo, ¿ok? Ahora, tuvo un punto flojo, sí, muchos lo criticaron de la época por su enfoque sobre lo que es la evolución del hombre. Lo critican mucho por la evolución humana porque para la época el hombre estaba acá, ¿no? O sea, el hombre no podía estar comparado con las bestias, con cualquier otro animal, no podían compararlo así. Entonces, había un poco de ese conflicto, ¿no? Por ahí un poco entró la ¿sí? Algo así, Rubí, algo así, algo así. Ya, chicos, entonces eso es lo que ocurre con el caso de la teoría de la selección natural. Vamos a ver una tercera teoría. Vamos a ver una tercera teoría por aquí. Vamos a ver la teoría mutacionista, ¿ya? Se me hizo así. Vamos a ver la teoría mutacionista, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de la teoría mutacionista, a ver, vamos a ver por aquí. Cuando hablamos de esta teoría mutacionista, a ver, vamos a ponerlo por aquí. Ahí está. Entonces, en la teoría mutacionista, ¿ya? En la teoría mutacionista, nosotros hablamos de quién. En la teoría mutacionista hablamos de, ¿te acuerdas? De Huguito, ¿no? En la teoría mutacionista hablamos de Huguito de Brice. ¿Te acuerdas de Huguito de Brice? ¿Te acuerdas de Huguito de Brice? ¿Qué cosa te dice Huguito de Brice? Claro, Huguito de Brice. ¿Y qué cosa nos dice Hugo de Brice, muchachos? Hola, Alma, ¿cómo estás? Alma Marcelo Ríos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, Solange, vamos con todo, ¿eh? Vamos con todo. ¿Qué nos dice Hugo de Brice? A ver, Hugo de Brice te dice que cuando uno se refiere a lo que es la evolución, nada que la selección natural, nada que el Darwin, nada que el Lamarquismo, la evolución se da por las mutaciones, te dice ahí. ¿Correcto? Te dice que. Un ratito, chicos, vamos a. ¿Me están escribiendo por aquí? Mira, mira. Listo. Cuando uno se refiere a la evolución, entonces por aquí, por ejemplo, vamos a poner esto por aquí. Tenemos a Huguito de Brice con su teoría mutacionista. Tenemos el llamado mutacionismo. Ya está. Tenemos el mutacionismo.
Este mutacionismo planteado pues por Hugo de Vries, por aquí, Hugo de Vries, ¿ya? Hugo de Vries. ¿En qué consiste, muchachos? Nos dice que la mutación es la forma como se da la llamada evolución, ¿no? Él dice que las mutaciones, una mutación, no es otra cosa que un... ¿Te acuerdas? ¿Qué cosa era un cambio brusco, no? Él te dice que las mutaciones son cambios bruscos en el material genético, en el ADN, ¿ya? En el material genético, ¿no? Eso es lo que te dice el llamado mutacionismo, ¿correcto? Ahora, cuando... Por aquí. Claro, sí, Solange, o sea, por ahí vi tu comentario, me parece que sí. Cuando él habla de las diferencias, se refiere a que desde el nacimiento hay ligeras variaciones, hay ligeras diferencias. Claro, ¿hubo de quién? ¿De Brassers? O Ibardo, ¿qué fue? Ajá, que la única fuente de variación es la evolución. Claro, correcto, muy bien ahí arroz con leche. Ahora, ojo, de Vries tiene algo que no tienen ellos dos. Cuando uno se refiere a Huguito, chicos, Huguito de Vries, Huguito de Vries, si nosotros ponemos como en el Face, ¿no? Contexto, 1902, por ahí después de haber creado Alianza, creo que por ahí más o menos, no sé, por ahí creo que va la fecha, ¿sí? 1902, por ahí, ¿sí? 1902, ¿ok? Ahora, galleta de soda, nos quedamos como que hasta medianoche y un poquito más, ¿sí? Cuando uno se refiere a la época, entre estas dos teorías y la de aquí, hay un abismo en el sentido de, con cafecito de todas maneras, Mari, con la idea de, ¿quién? De Mendel, 1866, Gregor Mendel, ¿no? Johann Mendel, publica pues sus teorías, manda sus leyes con respecto a la genética, gracias a la arvejita Pisum sativum, y eso le vale a de Vries para poder plantear su teoría. Porque recuerda que, mira, Hugo de Vries, Correns y Chermak, de Vries, Correns y Chermak, redescubren lo planteado por Mendel en esa época, y de Vries, mira, justo. Entonces, justo de Vries había redescubierto lo mendeliano en el año 1900 y dice, vamos a usar todo esto, pero yo puedo plantear mi teoría evolutiva. Entonces, plantea el mutacionismo. Esa es la gran diferencia entre estos dos señores, Lamarck y Darwin, y de Vries. Que de Vries ya tiene el fundamento para poder explicar cómo las características pasan de una generación a otra. Lo cual no tienen ellos dos y fue su gran problema. Él decía que la jirafa le crece el cuello y ese cuello largo, hoy tú también vas a tener cuello largo. No, pues no podían explicarlo. Eso viene a ser el problema, ¿no? Claro, ahí entra Mendel, de todas maneras. Esa es la gran diferencia de Vries. Ahora, de Vries es así como tú, que tiene todo servidito para ingresar y se equivoca al marcar la clave. Algo así le pasó a de Vries, chicos. De Vries tenía todo para poderlo hacer, porque ya tenía todo el fundamento, ya tenía experiencia de Darwin, tenía experiencia de Lamarck ahí, resumido. Y lo que él dice es, la evolución se da en saltos, grandes saltos, de una generación a otra hay evolución. Y la gente se quedó, pero sí, la evolución no es gradual, la evolución no es paulatina, la evolución no se va dando poco a poco, ¿no? A través del tiempo. ¿Cómo que de una generación a otra? ¿No? Lo siento, chicos. Entonces, ¿qué pasó? Escogió una mala especie. Él escogió su jirafa. Él escogió a su pinzón, ¿no? La especie representativa. En realidad hubo varios, pero siempre tiene su representativo. Y él estudió, por ahí creo que me lo habían dicho, a la Oenotera lamarckiana. ¿Sí? La Oenotera
La Marquiana, sí, este carro se quedó por 20 puntos, por una preguntita. Claro. ¿Qué ocurre? Él escoge una planta donde de una generación a otra, de una generación a otra, las características varían mucho. Esa planta, Oenothera lamarckiana, es eso, justamente. Escogió mal a su especie. Lo que sí tuvo Mendel, ¿te acuerdas que Mendel, él escogió a la arveja y justo le sirvió para los fines que Mendel necesitaba? Pero de Bryce, para los fines que él quería, no le sirvió la planta de Oenothera lamarckiana. Ahí vino el problema. Y ese es el gran detalle. De Bryce también es botánico. De Bryce también es botánico. Entonces, creo que quiso, no sé, eso es una opinión ya personal, quiso, creo que, un poco emular, ¿no? Copiar un poco lo de Mendel usando una planta. Porque si te das cuenta, animales, animales, animales y animales. Ahí viene un poco, ¿no? Como para romper el esquema, él escogió una planta. Y es más, ahí nos vamos a meter con los neodarwinistas, y los neodarwinistas te van a hablar de la mosca de la fruta, que quizá es la especie predilecta de ellos. Entonces, animal, 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 planta, y no la chunto. Ya es una cuestión más personal. Creo que por eso lo hace, ¿no? Él es botánico, escogió una planta, bueno, quizá lo Mendel, y ahí lo terminó fregando, ¿no? Un poco por ahí va, ¿no? Claro, una mala elección. Hola, Peter, dice. Hola, Peter. Oye, ¿quién es esa? Claro, la Oenothera, ¿no? La Oenothera. Sí. Eso es lo que había pasado. Muy bien. Entonces, esa es la teoría del Hugo de Bryce. Y nos metemos con el último caso, donde acá, chicos, vamos a poner a Dobzhansky. Vamos a poner aquí a Dob, el Dob, ¿no? Dobzhansky. Dobzhansky. Pero ojo, ¿eh? Dobzhansky es el más representativo de los bravos, ¿no? O sea, es como que yo te diga el Barcelona en su momento ¿no? De su generación dorada, Messi, o sea, el cabecilla, ¿no? El que va, el crack, la 10. Pero habían otros científicos, o sea, hoy hay otros científicos. Tienes ahí a Simpson, tienes a Huxley, Morgan, o sea, hay diferentes científicos, pero para San Marquitos el que más resalta, y muchas veces lo nombran en su texto, es este Dobzhansky, ¿sí? Hay varios científicos ahí de esa época, ¿ok? Entonces, hablamos de Dobzhansky. Dobzhansky surge más o menos en la década del 20, bueno, la teoría surge más o menos en la década del 20, porque había, sí, el nombre es raro, son sus apellidos, pues, son sus apellidos allá, europeos, ¿no? Te decía, en el caso de Dobzhansky, esta teoría surge más o menos en la década del 20, donde para ese momento algunos aún eran seguidores de Lamarck. Habían algunos seguidores de Darwin. Habían otros menos, pero también habían defensores del mutacionismo. Entonces, la gentita, ¿no? Del neodarwinismo agarró eso, juntó y dijimos, oye, hay que hacer algo inteligente, ¿no? Hay que hacer algo inteligente. ¿Por qué nos vamos a matar peleando por una teoría si Darwin creo que ha hecho algo muy bueno con respecto a la selección natural? Me parece que ese es el mecanismo con el cual se puede dar la evolución, pero creo que le faltó algo a nuestro amigo Darwin, ¿no? Entonces, chicos, ¿no? Imagínense que yo estoy conversando con ustedes. Chicos, ¿qué les parece ahí si mejor agarramos un poquito de lo, ¿no? Agarramos un poco de chaufa, le ponemos su pollo a la brasa y hacemos el mostrito. Delicia. Lo mismo fue el neodarwinismo. Algo así habrá sido el neodarwinismo. O sea, agarró lo mejorcito de cada uno. Por ponértelo una cuestión para que me entiendas, ¿no? O sea, agarraron lo mejorcito de cada uno. Igualito, chicos. Igualito, miren. ¿Qué hizo Dobzhansky, no? Dobzhansky dijo, ¿saben qué? Vamos a plantear la llamada teoría sintética, acá le voy a poner así, el neodarwinismo, ahí mira, el neodarwinismo o llamada teoría sintética, ¿no? La teoría sintética de la evolución. Ahí mira, el neodarwinismo o teoría sintética de la evolución. ¿Qué cosa? Ya me dio hambre, dice. ¿Qué cosa hizo en esta teoría? Juntó lo mejorcito, ¿no? Agarró su arroz con leche, agarró ¿no? La mazamorra. Ahí está. ¿Cómo se llama este combinado?
lo combinó. O sea, agarró lo mejor de cada una de las teorías, y ahí, y eso fue el neodarwinismo. Ahora, vamos a ponerlo por aquí. El neodarwinismo, ¿qué cosa viene a hacer? Viene a ser la suma, ¿no?, de la selección natural, prácticamente se fundamenta en ello, selección natural, más la llamada, por aquí, vamos a ponerle, más el mutacionismo, porque toman al mutacionismo también, toman al mutacionismo y le suman pues aquí la llamada genética, más la genética mendeliana, más la genética mendeliana. Entonces todo eso, luego, ¿no?, lo acomodan así, claro, ahí. Todo eso lo acomodan ahí, claro, en una sola teoría, y a eso le dicen, mira, así, ¿te acordarás cuando ingreses? ¿Te acordarás cuando ingreses así y tengas que hacer tus trabajos? ¿No? El compa 1 agarra, hace la introducción, el compa 2 hace la dedicatoria, el compañero 3 viene, hace lo que es la, ¿no?, capítulo 1, el compañero 2 hace el capítulo 2, y el otro hace las conclusiones. Profe, mi trabajo, y te sale una monstruosidad, algo así, ¿no? Pero en este caso sí les funcionó, ¿ya? En este caso sí les funcionó, porque lo que ocurre es que lo que ocurre es que esa teoría es la que se considera el día de hoy, ¿no? Es la teoría con la cual podemos justificar la evolución, porque tuvieron aportes muy importantes. Ellos, por ejemplo, mencionan que la evolución se ve a nivel de poblaciones. Hasta aquí hablábamos de individuos, entonces hablamos más que nada de ya consolidar ideas. La evolución se ve a nivel de las poblaciones. Otro, la mutación para De Vries, las mutaciones favorables se heredaban, según decía De Vries, pero los neodarwinistas dicen que tanto las mutaciones favorables como desfavorables pueden o siguen la genética mendeliana, los principios y las normas de la genética mendeliana. Otro aspecto importante es que niegan rotundamente, o sea, ya cerrado, a Lamarr. O sea, el Lamarr no va. Lamarr como teoría no va. ¿Ya? Entonces, son algunas ideas que nos deja el llamado neodarwinismo. ¿Ya, chicos? Ya, chicos, entonces eso es lo que tenemos. Hola, Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, chicos? A todos los que nos están, siguiendo. ¿Mañana tienes examen, Fabricio? Mañana tengo su examen. Ya, tú mismo eres, ¿eh? Tú mismo eres. Entonces, eso es con respecto, pues, al llamado, a las teorías evolutivas. Ahora, vamos a ir aprovechando el espacio para ponerte algunos datitos que son importantes, o si no, vamos con algunas preguntas. ¿Tienen el material, chicos? ¿Tienen el material? Los que están ahí de repente para mandarles el material. Les voy a compartir el material de aquí. A ver, dame un segundo. Les voy a compartir el material, ¿ya? Dame un segundo para mandarles el material por acá. A ver si es que... ¿Dónde estás? Me equivoqué, creo. A ver, ¿dónde está? Material, acá está. Chicos, el jueves que hacemos... Bueno, la otra semana... que hacemos la última transmisión de esta temporada, antes de admisión, voy a sortear materiales, ¿ya? Así que a los que les gustan los materiales, los PPT, por ahí, ¿ya? Atentos, que voy a estar sorteando materiales, hay bastantes, ¿sí? Sí, para ella también, hasta la otra semana vamos, ¿ah? Vamos hasta la otra semana, no te preocupes, vamos hasta la otra semana. Pero te decía... voy a estar sorteando materiales, PPTs y todo para que de repente les sirva más adelante, ¿no? De repente más adelante les sirve. Muchas de ustedes van a llevar biología general seguramente en algún momento o algún curso dentro de sortear la polera, dice. ¿Ya? A ver, Iván. Chicos, ahí les voy a poner el... A ver. Uy. Ahí está. Ya está, chicos, he puesto un mensaje fijado a los que están entrando para que puedan ver el material, ¿ya? Ahí, para que puedan ver el material, ¿ya? Ahí está, listo. Entonces, descarguen el material, aprovechen ahí, chicos, tienen que sortear las poleras, ¿ya? Ahí vayan descargando el material. Mientras yo también voy buscando aquí mi material porque ya lo cerré. Quizá vamos desarrollando algunas preguntitas por acá. ¿Dónde está mi material ahora?
vamos a ir viendo el material, ¿ya? Desarrollamos algunas preguntas que yo sé que es lo que te interesa. No te olvides, mañana también tenemos ecología y reino plantar. Igual, 10 de la noche. Y el día jueves cerramos con un suculento repaso final, ¿ya? Específicamente para los bloques B, D y E. Puedes participar A y C, no hay problema. Pero la mayoría de estas preguntas se enfocan. Hoy les he mandado a los grupos también los temas, ¿no? Los temas de los últimos exámenes de admisión, o sea, qué tema siempre aparece. Entonces, en base a ello, te voy a hacer un repaso ahí con. ¿Dónde está mi material? Te hago un repaso con eso para podernos guiar, ¿ya? Listo, vamos a buscar el material. ¿Lo tienen, chicos? ¿Tienen descargado su material ya? Yo no encuentro el material. Pero. A ver, ¿dónde estás? Esto no es, eso es ecología. Esto no es. Aquí está. Listo, chicos, creo que ya está. Esto sí, no me equivoco. Bien, vamos a iniciar entonces con algunas de las preguntas. Ya vamos a buscar algunas de las preguntitas por aquí. Listo. Bien, chicos, a ver, tú dirás, ¿ya tienes el material? ¿Tienen el material, chicos? Por las 5K dice. Ecología de que aparece siempre viene, claro. Eco de que aparece siempre, eso sí. Ecología siempre aparece. A ver, vamos viendo por aquí. Y de ahí vemos, lo que pregunta también es aquí la parte de pruebas de la evolución. A ver, vamos con la 2. A ver, la 2 está sencillita, chicos. Vamos con la 2. La 1 déjala, la 1 déjala. La número 2, a ver, vamos con la 2. ¿Ya estamos? ¿Tienes tu material ahí? Vamos con la pregunta 2. Dice, Thomas Malthus en 1798 advertía que la población humana estaba incrementándose tan rápidamente que en poco tiempo sería imposible alimentar a todos los habitantes de la Tierra. Si examinamos dicha aseveración, esta tendría posteriormente una gran influencia sobre el pensamiento de. ¿Qué marcaste en la número 2? A ver, en la 2, vamos con la 2 primero. Primero vamos con la 2. A ver, ¿qué marcas en la número 2? En la 2, chicos, a ver, ¿qué me dicen por ahí? Ya, a ver, chicos, ustedes también, si tienen el material ahí, ustedes lo tienen también. En la número 2. Tu clave sería Cristo, ¿no? Tendría que ser Darwin, pues obviamente. ¿Ya? En la número 2 tendríamos que marcar Darwin. Claro, muy bien, chicos, obvio. Estamos hablando de Darwin con Malthus, ¿no? Busquemos la número 5, chicos. La pregunta 5, el que menos se deja llevar y se equivoca. En la pregunta 5, el que menos se deja llevar y se equivoca en la pregunta 5. ¿Sí? A ver, en la pregunta número 5, me dice lo siguiente. En la teoría de los caracteres adquiridos postulada por Lamarck, se hablan de jirafas que poco a poco fueron desarrollando su cuello y este carácter modificado fue heredado a los descendientes. Así al final se obtuvieron animales con cuellos enormes. Postular que en la población existían jirafas con cuello largo y jirafas con cuello corto y que solo las de cuello largo sobrevivieran es una conclusión acorde a la teoría de. A ver, muchachos, ¿qué sería en la número 5? ¿Qué marcas en la 5? Ya, no te lujas, pues. Muy bien, Fresia, muy bien, Esperanza. Ingreso, luego existo, muy bien, Solán, muy bien, Estir, por ahí. Claro, muy bien, Vanessa, correcto, Bardo, muy bien, chicos. ¿Ya? Pero en la número 5, claro, el que menos lee jirafa, es que te cuento, tengo algunos alumnos que ven, o sea, ya o sea, están tan sobrados, y algunos están en la transmisión, que leen la primera parte y te dicen la clave. Entonces, ellos van a leer jirafa y seguramente me van a decir Lamarck, ¿ya? Y seguramente me van a decir Lamarck. Pero si recién leen, pero si llegan al final, porque a veces estos chicos no llegan hasta el final, ellos me dirían decir, no, profe, pero al final te están preguntando porque hay algunas de cuello largo, hay unas de cuello bajo, ¿no? Entonces, eso no es la mar. Eso no es la mar. Eso es Darwin, porque eso viene a ser selección natural. Así que en la 5 sería amén. Claro, muy bien. Acá sí, ustedes sí leen, pues, chicos. Ustedes sí leen. Muy bien ahí, Anthony. Correcto. Sí, que llegan algunos alumnos, Rubí, tú de repente los conoces, ¿no? Que se apuran en dar la clase. Son soberbios, soberbios son, pues se pasan ahí. ¿Ya? Ese es en la 5. Vamos a buscar otra, a ver, con respecto a la evolución, lo que hemos visto. Vamos a la número 10. Vamos a la número 10. Dice, indique verdadero y falso. Me dice por acá, la número 10, chicos, la número 10. Vamos a buscar la número 10, ¿ya?
Ajá, sí, terminen de leer el enunciado. Número 10. Darwin sostiene el ritmo evolutivo gradualista, dice. Ya, acuérdate que a diferencia de De Vries, para él la evolución es gradual. En cambio, él menciona que hay grandes saltos. Él no va con la gradualidad de la evolución. Así que lo primero me parece que sería verdadero. Ya, te ayudo con que la primera es verdadera. Tú dale, dale a los demás. ¿Sí? Dale a los demás. Siempre humilde es mi quindis. Vamos, seguimos. Ah, ojo, ojo, para el jueves hay preguntas inéditas, ¿verdad? Para el jueves hay inéditas. Acá te he metido alguna que otra inédita, por ahí alguna que otra de un banquito que tengo bien, bien guardadito, pero el jueves salen preguntas inéditas, ¿sabes? Salen preguntas inéditas de un futuro libro, seguramente. Así que, de un futuro ahí material, así que por ahí te van a sorprender algunas el día jueves, así que no te lo pierdas. Jueves 10 de la noche, cerramos para los chicos de bloque B, bloque D, bloque E, su último repaso, ¿ya? Así que atento, ¿ya? La número 8 todavía no, pues, todavía la 8 no. A ver, la 8 no, pues, la 8 no. Un ratito, vamos a la 10. En la número 10 dice, la herencia de los caracteres adquiridos es un postulado lamarquiano. Eso también es verdadero. Gracias por los aplausos. También es lamarquiano, ¿no? La número 3 dice, la evolución sin grados intermedios es propuesta por De Vries. Claro, o sea, él es nada que primero somos amigos, ¿no? Salimos, somos amigos, de ahí enamorados. No, él de frente, oye, nos casamos y nos casamos. Así, se acabó. De Vries es así, directo, chicos. ¿Ya? Para De Vries están los grandes saltos. ¿Ya? Así funciona. ¿Ya, chicos? Entonces, para De Vries también eso sería verdadero. Y lo último dice, Dobzhansky es partidario de la genética de poblaciones, lo que te decía que añadían estos defensores del neodarwinismo. Así que, en la número 10, todos somos varones verdaderos, ¿sí? Muy bien, ¿correcto? En la número 10, todos somos varones verdaderos, ¿ok? Esa sería la número 10. Por ahí me dicen que la 8 también, también todas son verdaderas. En la número 8... me dice también que es evolución. Vamos por aquí. No, pues no me hagan así. ¿Sí? Sé como De Vries dice. En la número 8 dice, la siguiente frase. El avestruz, como no vuela, se le han atrofiado las alas. Es una afirmación como yo tengo un órgano que ya no uso, entonces ese órgano se me atrofió. Se me hizo chiquitito y con el tiempo no me sirve. Si yo tengo un órgano que no me sirve, eso viene a cumplir uso y desuso, ¿no? Eso viene a cumplir con el llamado uso y desuso. ¿Ya, chicos? Entonces, en la número 8 sería Biblia. Pablito de los Backyardigans, lo que pasa es que hasta aquí, o sea, las primeras ideas, sí, en la 8 sería Biblia, las primeras ideas de evolución tiene que ver con el individuo, o sea, se hablaba de la jirafa le crece el cuello y la jirafa se lo transmite a su descendencia. O sea, la evolución se veía en un individuo, no. Con el correr del tiempo, y ya cuando se llega al neodarwinismo, se establece que la población, los cambios en las poblaciones, estos son los que van a generar la evolución. Cambios en las poblaciones, no en los individuos. Por eso se basa en eso se basa. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? A ver. No, de ahí creo que lo demás ya es animales. Listo. A ver, vamos a hablar por aquí un poquito de la... ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿La ve? Listo. Vamos a hablar un poquito ahora de lo que viene a ser la parte de evolución, de lo que es el... Espérame, vamos a guardar esto. Listo. Vamos a ver por aquí lo que viene a ser las pruebas. Vamos a hablar de las pruebas de la evolución. A ver, veamos por aquí. Cuando uno se refiere a las pruebas de la evolución, podemos hablar... A ver, ¿se ve acá? Sí se ve, ¿no? Vamos a hablar por aquí de las pruebas. Chicos, todos pedimos pruebas, ¿sí o no? ¿Tú quieres ingresar tu prueba? Ahí está. Claro, ahí lo estás probando. Ahí estás probando que has estudiado, ¿no? Estás probando que, exacto, pruebas de la evolución. Listo. Cuando ella quiere saber si tú la amas, de verdad, ¿qué te dice? Prueba, ¿no? Claro, y nosotros pedimos, y nosotros damos las pruebas también, ¿sí o no, chicos? Nosotros también damos, ¿sí? Nosotros también damos las pruebas. Claro.
¿Sí o no? Y cuando nosotros le decimos, oye, también tú me amas, también pedimos pruebas, ¿o no? Claro. ¿Cuál es tu prueba? La del amor, dice. ¿Por qué hablas? ¿Cuál es la prueba? No, obvio. La prueba, ¿cuál es la prueba? Dicen ahora. Ah, la clave, dice. La contraseña. Oye, se pasan, chicos. Entonces, mira, hay diferentes tipos de pruebas. La prueba, ¿cuál es la prueba que más te piden? ¿Cuál es la prueba que más te piden? Chicos, ¿cuál es la prueba que más te piden? A ver. Ah, ahora te piden la prueba de COVID. Qué mal. Claro. Hay pruebas. La que más te piden en admisión, la prueba que más te piden, ahora te piden prueba de COVID, dice, para salir. Uy, no se pasa. La prueba que más te piden en admisiones son las pruebas de la anatomía comparada. Acá la voy a poner, mira. Empezamos con pruebas 1 de la anatomía. ¿Ya? Son pruebas de la anatomía comparada. Esa debe ser la prueba que más te van a pedir. ¿Sí? Muy, muy común en admisión. Esa es la prueba que te piden. Entonces, esa prueba de la anatomía comparada, nosotros la vamos a estudiar de esta manera. En las pruebas de la anatomía comparada, estudiamos, ¿de acuerdo? Claro, las pruebas de la anatomía comparada tienen que ver con los órganos homólogos y los órganos análogos. Pues obviamente, campeón. Claro, claro, papú, ¿no? Papú, ya está. Papú, dice. Entonces, hablamos ahí. Chicos, gracias a los que están llegando, obvio, somos bastantes, ¿ah? No sé, hemos aumentado por aquí en el canal. Si se suscribe también y llegamos a, no sé, ya próximamente llegamos a los 5.000, no sé, me pides ahí, ciclo gratis, chicos, no sé, algo hacemos, pero gracias, ¿ah? Estamos aumentando ahí. Entonces, te decía, dos tipos de pruebas. Órganos homólogos, ¿ya? Tenemos órganos homólogos. Ya no se vayan sin dejar su like, por favor. También suscríbete, por favor. Homólogos y análogos. ¿Ya? Órganos homólogos y análogos. Y no se olviden que mañana tenemos ecología, mañana tenemos reino plantar también. Y el día jueves el último super mega chirrecontra repaso. ¿Ya? Pruebas de la anatomía comparada. ¿Cómo que prueba ELISA? Dice, oye, ese es de VIH. Esa no entra, esa no. VIH enfermedades no viene, ¿ya? VIH y enfermedades no vienen. Chicos, órganos homólogos. Los órganos homólogos son aquellos, ¿te acuerdas? Que tienen, ¿qué tienen los órganos homólogos? Los órganos homólogos tienen igual y diferente. A ver, ¿cómo funciona acá, chicos? ¿Cómo funciona? A ver, ¿qué tienen los órganos homólogos y los órganos análogos? A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo sería, chicos? ¿Cómo sería lo de los órganos homólogos y los órganos análogos? A ver, ¿qué me dicen? ¿Cómo funcionaba? Un órgano homólogo es aquel órgano, o son aquellos órganos que tienen igual origen o estructura, ¿sí? Tienen igual origen o igual estructura, pero presentan diferente función. ¿Ya? Presentan diferente función. Mientras que los órganos análogos son al revés. Los órganos análogos tienen diferente origen, diferente estructura, pero presentan la misma función. Pero presentan igual función. Ya está. Eso es lo que tenemos. Ejemplos clásicos. Aquí hablamos de las aletas. Aletas del tiburón con las aletas de una ballena, por ejemplo, o un delfín, si quieres. Y aquí hablamos, pues, de las extremidades anteriores en el caso de los mamíferos, ¿no? Una ballena tiene su aleta, un delfín, una ballena, digo, un murciélago, claro, un murciélago tiene su ala, una extremidad de un lobito, por ejemplo, para poder correr, ¿no? Tienen la misma estructura, o sea, tienen un húmero, tienen cúbito radio, tienen por acá los carpos, tienen metacarpos, o sea, tienen igual. Igual estructura, pero diferente función. Oye, suave, Miley, suave. Entonces, tienen diferente función. Uno sirve para correr, el otro sirve para nadar, el otro sirve para volar. Ahora, desde el punto de vista, estos órganos, desde el punto de vista de la evolución, ¿te acuerdas que hay evolución divergente y hay evolución convergente también? Si yo me refiero a los órganos análogos, ¿sí? Ajá, muy bien, Antonia, eso iba. Si yo me refiero a órganos análogos, estos órganos, los análogos son una indicación, son un indicador que avalan la evolución de tipo, acá le pongo, mira, esto avala la evolución de tipo convergente, ¿ya? Esto avala evolución de tipo convergente. Mientras que si yo me refiero
aquí a los órganos homólogos, esto avala la evolución de tipo divergente. ¿Te acuerdas de Divergente? ¿Te acuerdas cómo es eso? No me estoy refiriendo a la película, Divergente, Insurgente, Leal, no, no, eso no. ¿Cómo era la evolución, chicos? Buenas esa película. Cómo era lo de la evolución? Ajá, ¿te acuerdas cómo era? ¿Convergente, divergente? ¿Se acuerdan de esos tipos de evolución? ¿Cómo era evolución convergente, evolución divergente? ¿Se acuerdan? Convergen. Que convergen, me dice. Ya, mira, la evolución convergente y divergente lo podemos entender así, mira. En la evolución convergente, ¿sí? En la evolución convergente, buena peli, ¿no? En la evolución convergente yo tengo dos especies. Vamos a ponerlo así, mira. Es como que en la evolución convergente yo tengo dos especies. Una que es una especie, a ver, especie cuadradito, así lo voy a poner. Y tengo la especie triangulito. Especie cuadradito, especie triangulito. Esos vienen a ser los ancestros. Aquí le pongo, ¿ya? Este sería el ancestro 1. Acá le pongo ancestro 1. Y aquí le pongo el ancestro 2. ¿Listo? Son especies diferentes. Son especies diferentes, ¿ok? Pero estas especies, ¿qué van a compartir? Chicos, vamos a compartir, a ver, ¿a ti qué te gusta? Mira, el mismo medio, ¿ya? Aquí, mira, mira. Vamos a compartir el mismo medio. Vamos a compartir las mismas condiciones, ¿ya? Ya, por ejemplo, y por eso desarrollaron las mismas adaptaciones para poder volar. Puede ser también, ajá. Comparten el mismo medio. Ahora, al compartir el mismo medio, estas que tuvieron que desarrollar, esto conllevó a que desarrollen las mismas adaptaciones. Desarrollaron las mismas adaptaciones. Esas mismas adaptaciones incluyen, por ejemplo, ¿no? La formación de aletas que estábamos mencionando. Y así, hoy en día las dos especies se ven así, mira. Hoy en día las dos especies tienen la forma de un rombito. O sea, son especies totalmente, ¿no?, diferentes. Uno puede ser el caso del tiburón, el otro puede ser el caso del delfín. Son especies diferentes. Uno es un mamífero, el otro es un pez. Pero ¿por qué se ven iguales? ¿Por qué? Porque han compartido el mismo medio y han desarrollado las mismas adaptaciones. ¿Sí? ¿Se entiende? Buena pelis. Ya, chicos, entonces eso es en el caso de la evolución de tipo convergente. Ahora, ¿cómo se da la evolución divergente? Yo tengo aquí una especie antigua, ¿no? Tengo ahí a un ancestro, vamos a ponerle aquí. Este es el ancestro primitivo, ¿ya? El ancestro en común, acá mira. Un ancestro. Tengo un ancestro común ahí. Y entonces, este ancestro común, ¿qué va a formar? A ver, vamos a hacerlo mejor de otra manera. Deje mi moto. ¿Sí? Otro de convergente. Por ejemplo, para las alas, unicua. En el caso de las alas, por ejemplo, podría ser para el caso de los murciélagos con el caso de las aves. Las mariposas con los murciélagos o las mariposas con el caso de las aves también. Tienen que ser mismo medio, ¿no? Ambos desarrollaron las adaptaciones para volar, por ejemplo. A ver, acá te decía, ¿no? A ver, aquí. Yo tengo aquí, mira, mi especie, él es mi ancestro. Él viene a ser el ancestro, ¿ya? Él viene a ser el llamado ancestro común. Pero mira, mira lo que va a pasar con este ancestro común. A partir de este ancestro común se van a formar diversas especies. Aquí, mira, aquí, aquí. Voy a poner otra por aquí y otra por aquí. Mira, todas las especies. Ahí. 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 Y por aquí. Todas las especies, ahí está, en común. Profe, pero todas son lo mismo. No. Todas tienen el mismo patrón, o sea, se parecen, todas son bolitas. Pero, mira, tú vas a hacer así. Tú vas a hacer así. Tú vas a hacer de repente así. Tú vas a hacer de repente, a ver, tú vas a hacer, ¿cómo te pongo? Así. ¿No? Y tú vas a hacer así. Todas tienen el mismo patrón. Todas tienen el mismo patrón. O sea, si yo pongo que él es un mamífero antiguo, un mamífero, por ejemplo, primitivo, ¿no? Esas que parecían unas zarigüeyas, que parecían unas pequeñas musarañas. Ellos, ¿qué pasaba? Desarrollaban. Pero, ¿qué hubo? Aquí podríamos meter otro concepto incluso. Aquí podríamos decir que hubo
radiación adaptativa, lo que permitió la evolución de los mamíferos. Pero aquí, fíjate, basándome en evolución divergente, cada uno se ha desarrollado de manera diferente de acuerdo a un hábitat distinto. Entonces, por eso acá le pongo una X, un puntito, ¿no? Acá le pongo una cruz, o le pongo diferentes formas. Todos son mamíferos, o sea, todos, vamos a ponerle un nombre a cada uno. Si cada uno es, por ejemplo, un delfín, este de aquí podría ser de repente un caballo, este por aquí puede ser un tigre, este puede ser, no sé, una vaca, y nosotros, un gorila de repente, y nosotros, ¿no? Ponemos características, todos tenemos el mismo patrón, glándula mamaria, somos vivíparos, entonces tenemos el mismo patrón, pero con características diferentes, un poco para que se pueda entender el contexto. Claro, Steve, habría radiación adaptativa, ajá, habría adaptación a radiación adaptativa. Recuerda que esa radiación adaptativa es lo que va a permitir a ti, ¿no? Lo que es la llamada evolución de los mamíferos, poniéndolo de ejemplo. Sí, chicos, hasta ahí, ¿cómo estamos? Hasta ahí, dudas, preguntas. Ese es un tipo de prueba que es muy común, ¿no? Otro tipo de prueba, como bien me estaban diciendo por ahí, otro tipo de prueba que normalmente te ponen, ¿sí? Otro tipo de prueba que normalmente te ponen son las pruebas, a ver aquí, son las pruebas paleontológicas, ¿no? Aquí, por ejemplo, paleontológicas. Estas pruebas incluyen lo que son, pues, fósiles. Las pruebas paleontológicas incluye el estudio de los fósiles. Cuando hablamos de fósiles, ¿a qué nos referimos? ¿De acuerdo a los fósiles? No son los cicleros que están al fondo de tu aula, ¿eh? Esos son otro tipo de fósiles. Fósiles, por ejemplo, huellas, pisadas, ¿no? Los moldes, partes duras, petrificaciones, esos vienen a ser los llamados fósiles, chicos, ¿ya? Esos vienen a ser los fósiles. Tenemos pruebas, ¿sí? Tenemos pruebas embriológicas. ¿Te acuerdas del embrión? ¿Sí? ¿Te acuerdas del embrión, chicos? Pruebas embriológicas, estas estudian los embriones. Embriológicas. Hay pruebas embriológicas que estudian el desarrollo del embrión. Aquí, por ejemplo, nos podemos acordar de la llamada filogenia y ontogenia. En las pruebas embriológicas, nosotros nos damos cuenta que el desarrollo evolutivo de una especie parece verse abreviado, verse acortado en el desarrollo embriológico. En palabras sencillas, mientras tú en 9 meses te estás desarrollando, ¿no? Como fetito ahí, parece que en esos 9 meses estás atravesando todos los estadios de tu evolución. Parece ser un pececito, que un anfibio, que luego un reptil, ¿no? Vas pasando diversas etapas evolutivamente hablando. Ahí se resume una frase. La ontogenia es una recapitulación de la filogenia, te dice. La ontogenia, o sea, tu desarrollo embrionario, resume tu desarrollo evolutivo, tu filogenia. Eso lo plantea Hecking, te acordarás, ¿ya? Eso es un poquito la recapitulación, muy bien. Correcto, Daniel. Entonces, eso es lo que uno, por ejemplo, puede mencionar en las pruebas embriológicas. ¿Qué otro tipo de prueba te gusta? A ver, ¿qué otro tipo de prueba? ¿La prueba de Netflix también? ¿Hay prueba de Netflix, me dicen? ¿Cómo es esa prueba de Netflix? Hay prueba de Netflix. Chicos, ¿qué otro tipo de prueba? Una que te pueden preguntar es la prueba citogenética. ¿Ya? La prueba citogenética. Pruebas citogenéticas. Esta estudian cromosomas, ¿no? La cantidad de cromosomas que tiene una especie. Eso es una prueba de la evolución. Tenemos también por aquí las pruebas bioquímicas, ¿ya? Las pruebas bioquímicas, estas se encargan de estudiar. ¿Qué cosa estudian las pruebas bioquímicas, muchachos? Pruebas bioquímicas que estudiaban. Se encargan del estudio de determinadas moléculas, ¿no? Estudian moléculas como, por ejemplo, proteínas. Estudiamos ácidos nucleicos. ¿Ya, chicos? Ahí entramos, ¿no? Esas vienen a ser algunas de las pruebas que tenemos. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? No sé, a ver, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que quieras ahí recordar? ¿Algo que quieras recordar por ahí? Me olvidaba. Cuando uno se refiere aquí, por ejemplo, estos son tipos de evolución, ¿no? Evolución convergente, evolución divergente son tipos de evolución. Ahí también podríamos añadir lo que es la llamada coevolución, ¿no? Que es cuando dos especies
evolucionan de manera paralela. Caso de la tenia, por ejemplo, con el hombre, ¿no? ¿Por qué se dice coevolución? Porque el desarrollo de uno implica, la evolución de uno también implica la evolución de otro, ¿sí? Ambas tienen que desarrollarse a la par. No sé, ¿alguna duda, alguna preguntita, chicos? Algo que de repente por ahí quieran que vean. Ah, y si uno habla de lo que es la radiación adaptativa, la radiación adaptativa se considera un patrón, patrones de la evolución. Hay dos patrones de la evolución que te van a mencionar. La extinción en masa, muerte de gran cantidad de especies, y la radiación adaptativa. Son los dos patrones de la evolución que debemos de considerar. Ojo, ojo los conceptos, son patrones de la evolución. Extinción en masa y radiación adaptativa. Por lo general, la radiación adaptativa se da después de lo que es la extinción en masa, ¿no? Los otros son tipos de evolución convergente, divergente y coevolución. ¿Ya, chicos? De ahí, no olvidar, no olvidar. ¿Ya salió la declaración jurada, dices? Uy, ¿en serio? ¿En serio? No olvidar lo de la especiación. Especiación alopátrica, especiación simpátrica. Y las famosas barreras. A ver, por aquí, mira. Por aquí te pongo lo de la especiación. ¿Ya? A ti que te gustan las barreras, chicos. A ver ahí. La especiación. Tú estás rompiendo todas las barreras para ir a dar ese examen, ¿no? Especiación. En la especiación, muchachos, vamos a encontrar dos formas aquí. Dos formas, dos tipos de especiación. Podemos hablar de una especiación, acá lo voy a poner, una especiación llamada especiación alopátrica, ¿ya? Alopátrica, y tenemos una especiación de tipo simpátrica. ¿Ya? Hay especiación alopátrica y hay una especiación simpátrica. Eso no te olvides. Claro, esa es. Son para los... ¿Qué me dices? A ver, mira. Cuando uno dice especiación alopátrica y simpátrica, se basa en lo que es la barrera. Te explico. Las barreras son tres barreras. La barrera geográfica, la barrera reproductiva y tienes la barrera genética. Son tres barreras. ¿Cuándo se habla de una y de la otra? La especiación simpátrica ocurre cuando no hay barrera. Acá le pongo sin, acá le voy a poner así, sin barrera, ¿ya? Sin barrera geográfica. Ya, chicos, aquí es sin barrera geográfica. Aquí más bien es con barrera geográfica. Y ahora tú dirás, ¿cómo es eso de la barrera, profe? ¿Sí? ¿Cómo es eso de la barrera? ¿Dato de la operación? Creo que te refieres al voucher. Vanessa, creo que te refieres al voucher. Eso viene a ser la cantidad de dígitos. Creo que cada transacción tiene una cantidad de dígitos. Quizás es eso, creo. Uh-huh. Te decía, cuando uno se refiere a estas dos barreras, ¿de qué manera se dan? Cuando yo tengo un grupo de una población, imaginemos una población X. Esta población X se va a, digamos, de pronto a separar por la formación de una montaña, por la formación de una, no sé, de un mar o de una laguna. Y entonces se forma un pequeño mar ahí, entonces se separan, empiezan a abrirse dos islas. Una se va hacia un lado, la otra se va hacia el otro. Eran la misma especie. Pero estas dos, ¿qué pasó? Por esta barrera geográfica, el mar, la cordillera, lo que quiera que se ponga en intermedio, y se terminaron separando. Ya no van a poderse reproducir, porque están obviamente distanciados, y luego cada uno se va a ir adaptando a su nuevo hábitat, a su nuevo lugar, y tendrán que ir cambiando genéticamente. Acá viene la tercera barrera, la barrera genética. Como te darás cuenta, estamos hablando de tres barreras. Primero, el río, la laguna, la cordillera, un accidente geográfico. Luego, la barrera reproductiva y la barrera genética. Son tres barreras, pero todo inicia con la barrera geográfica. Es como que tú, ya, te lo pongo así, es como que tú y tu flaco, tu flaca estaban en el mismo salón y de pronto agarraron y dijeron, ¿saben qué? Hacemos una pared aquí en el medio, tú, un grupo para acá, otro grupo para acá, y lo separaron. Entonces tú estabas, pero mi flaca está allá, mi flaco está allá. Estaban asustados los dos, estaban así. Terminaron separados.
como ya no estaban en contacto, ¿no? Ya no hay pues la segunda barrera, no hay la segunda barrera, y se terminan separando, ¿no? Se terminan separando. Eso es cuando aparece con una barrera. Entonces, llevémoslo a la especie, llevémoslo a las especies. Hola, ¿cómo estás, Cris? ¿Qué tal? Llevémoslo a lo de las especies. En las especies hay barrera geográfica, se denomina especiación simpática. Por ejemplo, los ositos. Yo pongo el caso siempre de los ositos. En algún momento tengo un oso panda, un oso polar, un oso grizzly. ¿Por qué tengo tantos osos? Barrera geográfica, seguramente. Ha habido barreras geográficas, cada uno se adaptó a diferentes lugares. ¿Y cómo viene a ser una barrera o una especiación alopátrica sin barrera? En un mismo lugar, te hablo de un grupo de peces, por ejemplo. Este grupo de peces estaba, ¿no?, en las zonas altas de esta laguna, de este lago, y empezaron a contaminar, justamente llegaba basura, ¿no? Ese grupo de peces se vio, ¿no? Hoy está cochino, ¿qué hacemos? Hoy vámonos para el fondo. Entonces, un grupo se va para el fondo, otro grupo se queda arriba. El grupo que se va para el fondo, por estar a mayor presión, por estar en mayor oscuridad, tiene que presentar otras adaptaciones. Con el tiempo, los peces que quedaron arriba de la población 1, que era la población original, son diferentes a los peces que están abajo. Población 2, especiación simpática. No hubo ninguna barrera, simplemente fue la contaminación. O un grupo de insectos que están en una misma isla, pero por alimentarse de frutos diferentes, también tuvieron que presentar especiación de tipo alopátrica. Unos consumían, no sé, un fruto rojo, el otro consumían frutos medio anaranjados. Quizá por la cáscara, por los componentes que tenía cada fruto, también sería especiación alopátrica. ¿Ya, jóvenes? Entonces, claro, tu pez linterna, como el era de hielo. Exacto, exacto. Así funciona, ¿sí? Así funciona lo que es la llamada especiación, ¿ok? ¿Algo más? ¿Dudas? ¿Preguntas, chicos? Hasta ahí con respecto a la especiación. Ojo, las especiaciones se consideran tipos de macroevolución. Se consideran macroevoluciones, se consideran macroevoluciones. Hay casos de microevolución donde hay pequeñas modificaciones en el material genético. ¿Ya, chicos? Eso es lo que ocurre. Ajá, claro, por ejemplo, lo de la pangea, sí, lo de la pangea, por ejemplo, es una forma de tipo de especiación simpática, no sé, forman islas. Exacto. Ya, ¿y qué me faltaría por acá? A ver, ¿qué me faltaría por acá? Ah, ya, recordar lo que es origen de la vida un poquito. Vamos a hablar por aquí, más bien ahora, de origen de la vida. Chicos, el común a veces de los alumnos cuando inician, piensa que esto es lo mismo. O sea, se puede ver dentro del mismo tema ya. Todo es evolución, si quieres, está bien. Pero, entendamos algo. Entendamos que lo que es el origen de la vida se refiere a cómo aparecen las primeras formas de vida. Este origen de la vida tiene que ver con cómo se inicia la vida en la Tierra. ¿Ya? Ese es mi origen de la vida. En el caso de la evolución, se refiere a cómo estos organismos se han ido modificando a lo largo del tiempo. Es otra cosa diferente. Ahora, si yo, por ejemplo, me refiero al origen de la vida, aquí hablamos de... San Marcos te habla de tres teorías, ¿no? San Marcos te habla de tres teorías. Vamos a poner aquí. Teoría número uno. Hablamos de la teoría de la generación espontánea. ¿Ya? Hablamos ahí de la generación espontánea, también llamada, ¿okay?, generación espontánea, o también llamada abiogénesis. ¿Sí? La llamada generación espontánea o abiogénesis. ¿Qué ocurre en esta teoría, chicos? En esta teoría, ¿ya? En esta teoría, mira, lo que pasa, Rubí, ahí es que hay una cosa muy particular. Los virus, si no se consideran seres vivos, no cumplen con la evolución. Eso es lo que muchos se cuestionan. Entonces, yo no se podría decir, si no son seres vivos, que hay evolución. O sea, hay modificaciones de material genético porque se forman nuevas cepas, eso sí es cierto. Pero considerarlo o no evolución, porque la evolución es una característica de los seres vivos, eso sí es un poquito complicado, ¿no? Ahí sí habría que, ¿no?, que separar, habría que separar eso. ¿Ya? Vamos por aquí. Claro, claro. Esta se refiere a la conversión de la materia inorgánica en orgánica. Esta teoría fue planteada por Aristóteles, ¿no?
esta teoría fue planteada, ¿ya? Esta teoría fue planteada por Aristóteles. Entonces, Aristóteles, chicos, Aristóteles decía que la materia inanimada, que la materia orgánica, podía convertirse en materia orgánica, o sea, en organismos vivientes, gracias a un principio vital que se encontraba en el aire, llamado la entelequia. Esta entelequia, este principio vital, esta fuerza vital, era la que permitía que los organismos que no tenían vida puedan convertirse en seres vivos. Y aquí viene, ¿no? Y aquí viene lo siguiente. Esa entelequia podía convertir a un tronco podrido en un cocodrilo. O sea, imagínate que cierto día me encuentras a mí en la calle y estamos en clase y, no sé, de repente me dices, profe, ¿cómo nace un cocodrilo? Y yo te digo, mira, ¿sabes qué? Un cocodrilo aparece a partir de un tronco que se pudre. Ese tronco que se pudre se convierte en un cocodrilo. Y tú me miras con cara de allá, así, allá, ¿no? Asustado me miras. Y de ahí otro chico me dice, profe, ¿cómo aparece pues una mosca? Ah, mira, dejas un pedazo de bistec, un pedazo de carne, y ese pedazo de carne, ese pedazo de bistec, se convierte en moscas, porque la carne es la mamá de las moscas. Y, serio, y te lo digo serio, o sea, te lo digo serio, convencido de lo que te estoy diciendo, tú me miras con cara de, ¿no? Allá, allá, así, inserte aquí el emoji ese de payasito, ¿no? Inserte el payasito, claro, y me miras así como que, claro. Exacto, Gabriela, exacto. Lo que es la entelequia viene a ser ese soplo de vida, que es lo que origina que la materia inanimada pueda convertirse en materia orgánica, o sea, en seres vivos. Pero tú te imaginas, ¿no? Hago que te boten, dice. O sea, digo eso y hago que te boten. Oye, qué triste. ¿Es en serio? Ya mira, entonces eso te plantea Aristóteles, siglo 4 antes de Cristo. Esa mentira, porque al final vamos a descubrir que es una mentira, esa mentira duró 2000 años. O sea, si tú te quejas de tu flaco, de tu flaca que te ha mentido un mes, una semanita, 2000 años. Uy, la gente le creía. Y la gente le creía. Ponte a pensar, 2000 años. 2000 años, muchachos. Era terreplanista, dice. 2000 años las personas creyeron, déjenme ser feliz. 2000 años las personas creyeron esta teoría. Hasta que vino, ¿no? Tu amiga date cuenta, ¿te acuerdas? Tu amiga date cuenta y te dijo, oye, ¿no? ¿Sabes qué? Las cosas no son así. ¿Quién es esa amiga date cuenta? Reddy. Aparece Reddy, ¿no? Yo no te cuento, aparece Reddy, aparece Spallanzani, Pasteur, ¿no? Cada uno con su experimento para poderte decir, ¿sabes qué? Oye, no, Aristóteles te ha visto a la cara, ¿no? O sea, no funciona de esa manera. ¿Ya? Aquí tenemos la teoría de la biogénesis. Pero entiéndase algo, lo voy a poner como número 2. Pero en realidad, San Marcos a la biogénesis la considera como una respuesta. Ya sé, está dentro de la misma, se ríe. Esto es la respuesta, chicos. ¿Ya? Esto viene a ser la respuesta. ¿Ya? Esto viene a ser la respuesta a la... aquí a la biogénesis. Le pongo el 2 porque, en fin, ¿no? Para numerarlo, pero en realidad se considera esto dentro de lo anterior, ¿ya? Esto se considera dentro de lo anterior, pero vamos a separarlo de esa manera, ¿ok? Ahora, aquí, claro, muy bien, Cris. Aquí vamos a hablar de 3 personajes, ¿no? Vamos a hablar de 3. Vamos a hablar primero de Francesco, vamos a hablar de Francesco, el más grande, el más grande es ahí. Francesco Redi, un médico italiano, ¿no? Tenemos a Francesco Redi. Segundo, hablamos de Lázaro, ¿te acuerdas de Lázaro Spallanzani? ¿No? Lázaro Spallanzani, y pues el más bravo de los bravos que viene a ser pues Luchito Pasteur, ¿no? Ahí está. Esos vienen a ser los 3. Un poco recordando, ¿te acuerdas que Redi es el que utiliza los frascos? No frasco de cuello de cisne, frasco simplemente, unos frascos de vidrio, donde unos recipientes, para no confundir, unos recipientes donde colocan carnes, ¿no? Un recipiente lo sella, cerrado herméticamente, el segundo recipiente abierto. Cuando él se da cuenta que en el recipiente abierto habían proliferado las moscas y en el recipiente cerrado
no habían proliferado, entonces le llamó la atención. ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Por qué en este recipiente sí están apareciendo, ¿no? Están apareciendo moscas y por qué en el cerrado no? Se supone que debería aparecer vida. ¿Dónde está? ¿Por qué no? Entonces empieza a cuestionarse y los defensores de la generación espontánea le dicen que es la entelequia. A partir de ello, ¿no? Él plantea un tercer recipiente y en ese tercer recipiente él coloca una malla sobre este frasquito con carne y con eso comprueba pues, que la generación espontánea no existe porque ingresaba el aire. Se supondría que si ingresa el aire debería aparecer vida, pero no pasaba nada. Entonces ya con eso la generación espontánea quedó tambaleando, ¿no? Luego viene Spallanzani, que tiene un mano a mano con John Needham, pierde Spallanzani, dándole vida nuevamente a la generación espontánea, pero ahora a nivel microscópico. Por eso es que Pasteur debe realizar un experimento con sus cuellos de cisne, su frasco, su matraz con cuello de cisne, y él es el que considera en definitiva, ¿no? ¿Sí? Entonces, él es el que considera pues, a los frascos con cuello de cisne y con ese experimento finito, ¿no? Con ese experimento finito. ¿Qué cosa me dice? No haga cherry, dice. Listo, chicos. Entonces, eso es lo que ocurre en el caso de Pasteur. Ojo que esto es un repaso, estamos repasando. No te voy a hacer todo el tema porque es un temón, pues obviamente se pasa ahí también. No, todos son buenos, ¿eh? Todos son muy buenos. Todos tienen algo diferente, ¿no? Todos tienen algo diferente, cada uno tiene su forma de enseñar y bueno, todos muy respetables, ¿no? Claro, menos el que tú ya sabes, ¿eh? Menos el que tú ya sabes. No, mentira, número 3. Seguimos. Esta es la segunda teoría. Ahora, vamos con la tercera teoría. La tercera teoría, ¿ya? La tercera teoría tiene que ver con un origen exógeno, ¿no? Esta teoría viene a ser la teoría de la panspermia, ¿ya? Aquí hablamos de la teoría de la panspermia. Esa teoría de la panspermia, o también conocida con el nombre de teoría cosmogónica, ¿ya? Panspermia o teoría cosmogónica. Esta teoría nos dice, chicos, que la vida proviene del espacio. O sea, de repente, tú eres tal cual un Goku, ¿no? Un Goku, un Vegeta que ha venido del espacio, has llegado en tu, ¿no? Tu meteorito ahí, en tu navecita, desde otro planeta. Más o menos algo así te quiere decir la panspermia, sí. Pero no es que tú hayas llegado en una nave espacial, nada, sino que tú llegaste en un meteorito que tenía esporas, tenían esporas bacterianas, y esas esporas bacterianas llegaron aquí y son las que generaron que pueda aparecer la vida, ¿no? Esta teoría va a ser posteriormente desterrada por Becquerel y va a decir pues, que no hay forma que algún ser vivo sobreviva a las condiciones de esas esporas. Cuando esas esporas ingresaban a la Tierra, habían pues, altas temperaturas, lo cual hubiese matado a cualquier espora. Ahora, eso es uno. Lo otro, las condiciones del espacio. No hay radiación, ¿no? Las bajas temperaturas del espacio, o sea, hubiese muerto cualquier organismo. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es lo que tenemos. Claro, la vida viene del espacio, ¿no? Esto es planteado por Arrhenius. Esto es planteado por Svante Arrhenius y te dice que la vida tiene un origen del espacio, ¿no? Te habla que la vida llegó del espacio a través de unas esporas bacterianas, ¿ok? Eso es lo que tenemos ahí. Y la cuarta teoría, que es la teoría más aceptada hasta el día de hoy, es la llamada teoría quimiosintética o también llamada teoría bioquímica, ¿ya? Teoría quimiosintética o bioquímica, donde estamos hablando de Oparin, ¿no? En esta teoría, Alexander Ivanovich Oparin te dice, ¿no? que hay un caldo. ¿Te acuerdas del caldo acá, chicos? ¿Se acuerdan del caldo? ¿Se acuerdan del caldo? Que hay un caldo primitivo, te dice, ¿no? En esta teoría hablan de la tierra primitiva. Y que la primera forma de vida, unas estructuras prebiológicas,
llamadas coacervados. Ahora, de aquí hay algunas cositas de las cuales podemos hablar. Claro, muy bien. Ajá. Dame un segundo, por favor, porque voy a ponerle el cargador aquí. Dame un segundo. Ya, chicos, espero que hayas aprovechado en ir a tomar un poco de agua, que hayas aprovechado en, ya está, que hayas aprovechado en traer un poquito más de café. ¿Toman café, chicos? ¿Ustedes toman café para aguantar? ¿A quién quieres que saque? A ver. Pero yo ¿para qué voy a serruchar? O sea, yo tengo mi chamba, ¿no? Qué buena. ¿Qué me dice? ¿Usted es el ruchero de LGTB, dices? ¿Cómo es LGTB? Yo había leído LGTB, dice. No, este quieren que lo saque, creo, ¿no? Sí. ¿Cómo es LGTB? No había leído bien LGTB. Yo digo, ¿qué cosa es LGTB, chico? No me había dado cuenta. A ver, te decía, cuando uno se refiere a esta última teoría, ¿ya? Cuando uno se refiere a esta última teoría, acuérdate que hay todo un contexto bastante amplio, ¿no? Aquí te hablan, por ejemplo, vamos a apuntar algunos datitos que son importantes, ¿ya? Vamos a apuntar algunos datitos que son importantes. Por ejemplo, aquí hablamos de la tierra primitiva, ¿no? Acá se habla que en esta tierra primitiva hay determinadas condiciones. Esa tierra primitiva, por ejemplo, te dice tierra primitiva. Tierra primitiva, ¿tá? En esta tierra primitiva, ¿qué cosas te dicen? A ver, que se forma, ¿ya? Que se forma en el caso de un mar, ¿no? Se forma un mar. Acá se forma un mar primitivo también. En este mar primitivo se formaba un caldo orgánico, ¿verdad? En este mar primitivo nos dice que se va a formar un caldo. Aquí está tu caldo, ¿no? Se forma un caldo orgánico. En ese caldo orgánico es donde las moléculas simples se van a convertir en moléculas complejas y esas moléculas complejas darán origen luego a los coacervados. ¿Ya, chicos? Así es como, así es como se va a dar. En este caldo orgánico, ¿te acuerdas? En este caldo orgánico las moléculas, ahí mira, las moléculas simples se forman... Aquí mira, se forman y estas moléculas simples van a dar origen a moléculas muchas más complejas. Moléculas simples se forman en moléculas complejas y estas van a formar pues al llamado protobionte, ¿no? Forman los coacervados protobiontes que vienen a ser las primeras formas de vida, te dice Oparin ahí. Ahora, en la Tierra primitiva habían determinados gases de la atmósfera primitiva. ¿Qué ocurre ahí, por ejemplo? Tenemos el caso del metano, el caso del amoníaco, tenemos el hidrógeno, tenemos el vapor de agua. Eso viene a ser los gases que te menciona que existen en la Tierra primitiva, ¿no? En la atmósfera primitiva, ¿ya? Entonces... Uy, ahí está Pablo de los Baguiados, mira, dice. Lo están comparando a Pablo, dice, ¿con quién, ah? Con Mario, dice. Ya, chicos, un poco resumiendo ahí esta teoría, no olvidar que en esta teoría se avala gracias al experimento de Urey y Miller, ¿sí? Urey y Miller permite avalar esta teoría gracias a ese experimento donde recrean las condiciones de la Tierra primitiva y pueden obtener aminoácidos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos ahí un poquito de las teorías evolutivas. ¿Ya, jóvenes? A ver, vamos por aquí. Vamos por aquí con respecto a el material, ¿ya? Vamos con el caso del material.
A ver, a ver, a ver. Vamos con el material. Chum, chum, chum. A ver, acá está. Me dice lo siguiente. Vamos con el material. ¿Ya? A ver, vamos por aquí, mira. Vamos por aquí. A ver, ¿qué me dices? A ver. Número uno, ¿qué marcas? Vamos, número uno. Alguien está pidiendo van, creo, ¿no? A ver, alguien está pidiendo van, creo, por aquí. Dale, chicos. En la primera pregunta, ¿qué marcaste? En la primera pregunta, a ver, te dice, Reddy colocó tres peces hervidos. Esa es una pregunta sencilla, nos estamos refiriendo aquí, ¿no? A la biogénesis, ¿sí? La teoría opuesta a la generación espontánea. ¿Qué marcaste en la primera? Duelo de Pablo, dice. ¿Qué marcamos en la primera, chicos? En la primera preguntita. Primera preguntita, ¿qué marcaste? A ver, chicos, dale. A ver, dale, dale. En la primera, número uno, acuérdate que Reddy, ¿ya? Reddy es el que descarta la generación espontánea, pero a nivel macroscópico. Entonces, ¿cómo sería? Que eran el resultado de los huevos puestos por las moscas, ¿no? Ajá, entonces, en la uno, amigos, ¿no? Amigos, ¿sí o no, Daniel? Amigos, claro. Advíncula, dice, claro. En la número uno sería amén. Luego, en la número tres, también tendríamos que hablar de esto. Dice, dos especies de peces tienen una gran similitud en la forma de la boca y del cuerpo, pero son especies distintas y ocupan diferentes partes del agua. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica mejor la similitud entre estas dos especies de peces? A ver, en la número tres, ¿qué marcarías? Dice que son especies distintas. Tienen gran similitud en la forma de la boca y del cuerpo, pero son especies distintas y ocupan diferentes partes del agua. A ver. Me parece... ¿Qué marcarías en la 3? También, ¿no? Anteridio, me dicen por ahí. En la número 3 creo que también sería la A, ¿no? Las dos especies han evolucionado en condiciones ambientales similares. Claro, al tener las mismas condiciones, desarrollan las mismas adaptaciones. En la 3 debería ser la A, ¿no? En la 3 debería ser la A. En la 4, ¿qué marcas en la 4? Muy bien, ahí van eso también. Sí, sí, sí. Te diría la 3 también. Amén. En la 4, tiene que ver con las teorías evolutivas. Chicos, cuando uno se refiere a la etología comparada estudia el comportamiento, ¿ya? Estudia el comportamiento de los seres vivos, ¿sí? En la 4, amilasa salival, ¿sí? En la 4 sería, a ver, bioquímica. La bioquímica estaría estudiando, por ejemplo, las histonas, moléculas. La biología molecular estudiaría, pues, el código genético, ¿no? Etología estudiaría la conducta de los monos y la biogeografía, la distribución de los pinzones. En la 4 sería Cristo, ¿no? Claro, en la 4 sería Cristo. En la 5 también sería amén, ¿no? Esa ya la hicimos, creo. En la número 6, a ver, en la 6... te habla de evolución convergente. ¿Qué tipo de órganos como prueba hay en la evolución convergente? A ver, dale, dale a la número 6. En la evolución convergente, nos dice, se da cuando dos estructuras similares se han evolucionado independientemente a partir de estructuras ancestrales. ¿Qué sería ahí, chicos? En la número 6, ¿sí, claro, me dices? No, la 6. A ver, amén, ¿no? Claro, si es evolución convergente, sería prueba de órganos análogos. Ajá. Evolución convergente sería órganos análogos. Muy bien. En la número 7, me olvidaba. Acuérdate que homólogos y análogos son dos tipos de órganos. Nos falta el tercero, hablar de los órganos vestigiales o rudimentarios, que son órganos que han perdido su función en el tiempo. O sea, si de repente hay órganos que en el tiempo han ido dejándose de usar debido, pues, a la falta de uso o que ya no se necesitan, esos órganos con el tiempo pueden irse perdiendo, ¿no? Entonces, eso vendría a ser un órgano vestigial rudimentario, como el caso del coxis, como el caso del tercer molar, el apéndice, son órganos que normalmente se consideran órganos de este tipo, ¿ya? Entonces, en la número 7 sería Cristo, órgano de tipo vestigial. En la 9 dice, ¿cómo explicaría la biología moderna el parecido entre estos dos animales? A ver, chicos. En la número 9. Pues creo que, a ver, ¿qué me dicen por acá?
Se me atrofió, dice. Se te ha atrofiado. Sí, la pandemia, pues, ¿no? La pandemia ha hecho que se atrofien algunas cosas. Claro, la pandemia, ¿no? En la pandemia se te están atrofiando. Listo. Continúo, continúo. Entonces, esa sería la número 8. Vamos a la número 9. ¿Qué marcamos en la 9? En la 9 tienes un elefante africano y tienes un elefante asiático. Ambas especies, ¿cómo explicaría la biología? Claro, tienen un antepasado común, ¿no? Uno tiene sus colmillos, el otro no los tiene. Entonces, ahí estaríamos hablando de la 9, sería Diosito. ¿Ya? En la 9 sería Diosito. Ya hicimos la 10. La 11 sería amén también, creo que eso me ha pasado. La 11 también sería amén. En la 12 sería Biblia. ¿Ya? En la 12 sería Biblia. En la 12 sería Biblia, chicos. ¿Ya? En la 12 sería Biblia. Muy bien, en la 12 sería Biblia. Ahí creo que se me ha corrido algunas preguntas, ¿no? Qué raro. Bueno, vamos a desarrollar la separatita que tenemos, ¿ah? ¿Eh? Creo que se han corrido algunas preguntas ahí. O sea, sí, me parece que no está. Porque falta la 13, la 14 y la 15. Faltan tres preguntas ahí. Hola, Doki Cachimbo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. En la 12 es Biblia, ¿ya? 11, amén, 12, Biblia. Y lo que nos queda, chicos, lo que nos queda es la parte de reino animal, ¿ya? Lo que nos queda es la parte del reino animal. Bueno, muchachos, vamos a. Me avisas si le vas a sacar fotito o algo ahí. Me pongo un costadito, chicos. Ya, me pongo ahí un costadito. Pero bueno, ya está. Ahí, tómale. Y vamos a hacer un poquito de reino animal. Mayormente me dicen, profe, reino animal no viene. Es cierto, o sea, son muy pocas las preguntas de reino animal. Son muy, muy poquitas. Ya, pero bueno, vamos a hacer algunas cositas ahí, sobre todo desarrollar las preguntas y algunas partes que quiero compartirlo con ustedes de algo que seguramente te va a servir. Ya, ahora. Vamos a, bueno, somos, oye, son medianoche y seguimos 50 personas, de verdad, chicos, que ustedes siguen estudiando hasta tarde. Gracias, ¿eh? Gracias por estar por aquí. Aunque no lo crean, yo estoy, a ver, estoy, creo que me he ido a hacer clase, tenía una grabación por ahí aparte. Luego he venido, llego acá casi a las 8:30, 9, me he comido a la volada y procuro alistar todo para estar aquí con ustedes. Y bueno, el cansancio puede estar, pero la voluntad siempre te va a dar ganas, ¿no? Es como el caso de ustedes, que de repente están todo el día estudiando y aún siendo casi medianoche, siguen. Así que, de verdad, muchas, muchas, bueno, no estoy haciendo las palabras finales, chicos, pero de verdad, mucha, mucha fuerza esta última semana que quedan a darle. Has esperado por este examen, pues, prácticamente 2 años, ¿no? Prácticamente 2 años desde ese 11 de marzo que llegaron aquí, empezaron a cerrar todo y se cayó el examen, chicos. Así que mucha, mucha, mucha fuerza. Te quedan 2 semanas. 12, bueno, para los que van esta semana de bloque B, D, E, te quedan días. Y para los del C y el A, te quedan unas semanitas. Así que valga la pena. Que valga la pena. ¿Ya, chicos? ¿Sí? ¿Ya? Que valga la pena, muchachos. ¿Ok? Vamos desarrollando las últimas preguntas. Pero eso que me han pedido por ahí, eso que me han pedido por ahí, muchachos, es lo que te voy a regalar esta noche. Normalmente de animales, ¿sabes por qué no te preguntan mucho de animales? Porque ya lo has hecho. O sea, cuando tú llegas al reino animal, la parte taxonómica es lo que tienes que manejar. Yo voy a ir apuntando ahí algunas cositas que son las que debes de mandar. Ay, me vas a poner de fondo de pantalla, ¿eh? A ver, voy a borrar por aquí. Vamos a borrar por aquí para hacer algo de reino animal y lo de extinción, ¿ya? Hacemos un poquito de extinción. A ver, acá ojo que si tú estás muy sobrado que reino animal de repente no te viene, bueno, podría ser, pero San Marcos ha cambiado su clasificación, la última parte. Cada vez la hace mucho más próxima, me parece, o sea, más cercana a la realidad. Cuando antes hablábamos de peces, de anfibios, de reptiles, ya era más tranquilo, ¿no? Pero ahora lo han separado. Entonces, vamos a hablar aquí un poquito de reino animal. Reproducción ya hicimos, ¿ya? Reproducción ya hicimos, ¿ah? Más bien, a ver, ¿cuántos somos? Somos 102. Ya mira, mayormente siempre pido 100 likes. Mayormente pido 100 likes.
Pero mira, vamos a ponerlo así. Si llegamos a 100, ya, a 115 o 120, ya 120, no mucho, te estoy pidiendo mucho. Si llegamos a 115 en lo que queda, que son, será pues una media horita, abrimos ahí uno de reproducción. Ahí tengo un material de reproducción para ponerlo, un repasito de reproducción, los chicos que están pidiéndome ahí del canal. Vamos por aquí con Reino Animal. A ver, vamos por aquí con Reino. Con Reino Animalia. Vamos a hablar por aquí un poquito de este reino. Ya está. Reproducción viene con qué lo hicimos. ¿Con qué lo hicimos? Con se quita el polo. Dice, uy, ya 105. Uy, creo que yo pido y tú me das, ¿no? Uy, eso sonó perro inspirador. A ver, te decía, en el caso de Reino Animal han cambiado algunas cosas. Por ejemplo, aquí. A ver, vamos a poner. A ver, aquí. Reino Animalia. A ver, vamos editando la clasificación. A ver, quiero que te acuerdes de esto. Por ejemplo, cuando uno se refiere al reino animal, vamos a ir colocando por aquí los principales filas. Mira. Principales filum. Acuérdate que es la palabra filum. Filum es cuando nos referimos a un grupo de animales, pero el plural de este es fila. ¿Ya? O sea, debería ser propiamente así, ¿no? Principal es fila. Más que filum, debería ser fila. ¿Ya, chicos? Eso es lo que tenemos ahí. Ajá. Ahora, vamos a ir colocando los más importantes. A ver, vamos a ir colocando. ¿Qué te pide, por ejemplo, San Marcos, que te acuerdas? Por ejemplo, número uno, filum porífera. Ya está. ¿Quiénes son poríferos por aquí, chicos? Poríferos. Porífera viene a ser, pues, las poríferos. Vamos a poner filum poríferos. No me pidan que lo escriba en latín, ¿ya? Filum poríferos vienen a ser, pues, las llamadas esponjas. Estas vienen a ser las esponjas de mar. ¿Ya, chicos? Estas son, pues, nuestras esponjitas de mar. Esos son los poríferos. Número dos. Hablamos, pues, de los nidarios. Acá, acuérdate, en poríferos, la palabra clave, guanocitos. Digestión intracelular. No tienen tejidos verdaderos. Conceptos claves que hay que manejar. Luego viene el filum nidaria. Hablamos aquí del filum nidaria. Cuando uno se refiere a los nidarios, los nidarios, ¿quiénes vienen a ser, chicos? Los nidarios son, por ejemplo, la malagua, la hidra, la anémona. ¿Ya? Estas vienen a ser especies de este filum. Si hay algunas palabras que te tienes que acordar de este filum, nidocito, que contiene los nematocistos, células urticantes, ¿no? Que te tocan y te generan picazón, te generan escozor. ¿Ya, chicos? Oye, estamos ahí, está. ¿Sí? 116. Oye, mira, ya llegaron. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena! Entonces, eso es lo que tengo que acordarme de los guanocitos. Son especies marinas, presentan su celenterón, ¿no? Ese celenterón está recubierto por su gastrodermis. Son algunas palabritas que debo de recordar. Luego, número tres, platelmintos. Bueno, antes de platelmintos, ¿verdad? San Marcos aquí, claro, muy bien, anémonos. San Marcos te diferencia a un grupo más, a un filum más, los llamados tenóforos. ¿Te acuerdas de los tenóforos por aquí? ¿Te acuerdas de los tenóforos? Los famosos peines, ¿no? Acá te habla de los peines de mar. Aquí te habla de los peines. Peines de mar. Y justamente la característica de este filum es la presencia de los llamados tenos o peines, ¿no? Que permiten, pues, diferenciarse de los llamados nidarios. Además, que estos son bioluminiscentes. ¿Ya? Uy, falta uno, ¿es en serio? No sabría decirte la verdad, Carlitos, ¿eh? No sabría decirte. No, por lo menos lo de la cuenta de YouTube no sabría decirte. El otro grupo son los platelmintos. A ver, aquí. Platelmintos. Aquí, básico que te acuerdas de dos. De la tenia y de la planaria. De la planaria...
y que te acuerdes de la tenia. Planaria y de la tenia. De esos dos tengo que acordar. Recuerda que la tenia es un parásito que no tiene muchos sistemas. No puedo hablar aquí de sistema digestivo, sistema respiratorio. Puedo hablar de excreción y recién con los protonefridios, palabra clave para los planteamientos, protonefridios, ¿ya? Igual para el caso de la planaria con su digestión mixta, ¿no? Tiene su digestión mixta, tiene su faringe vaginable, tiene su intestino triramificado. Por eso es que muchas veces no preguntan, porque creo que ya en los temas anteriores, en los sistemas, ya lo han hecho. Entonces, si no te lo preguntan por ahí, debería ir por acá, ¿no? Uy, 123, ya lo libero, mañana lo libero. Ya, mañana lo libero. Número 4, número 5. Hablamos, por ejemplo, aquí de los llamados rotíferos. Aquí hablamos de el llamado filum rotífero. Acá dentro de los rotíferos está rotífero, ¿no? La especie representativa le dicen rotífero. Filodina es otro también que le pueden mencionar. Filodina. Ellos se caracterizan, ¿por qué? Por el mástax. Tienen el mástax. Primero tienen una coronita que gira de cilios. Gira, gira, gira. Y ese es el nombre en alusión a ello, rotífero. Y luego tienen un mástax, que es un órgano triturador. ¿Ya? Ese es el mástax. ¿Ya, muchachos? Claro, se supone que ustedes ya por los temas anteriores deben de saberlo. Chicos, de verdad, gracias, ¿ah? Oye, 127, 127, siguen dándole la idea, síganle dándole. Ya son exactamente las 12 y 1, muchachos. Segunda vez que nos estamos metiendo nuestra pasada de medianoche, ¿eh? El sábado, hoy día, mañana seguramente va a ser otra, y el día jueves igual. Número 6. Rotíferos, platelmintos rotíferos, vienen nemátodos. Vienen nemátodos, los llamados gusanos cilíndricos, ¿no? Estos son los gusanos anillados, estos son los gusanos cilíndricos. En los nemátodos tenemos especies como, por ejemplo, la Ascaris lubricoides, los oxiuros. Hablamos por aquí de la lombriz, ¿ya? La lombriz intestinal, Ascaris lubricoides, como te decía, ¿ya? Oxiuros, la triquina, son gusanitos que se encuentran dentro de este grupo. ¿Qué me debo de acordar de ellos? Dimorfismo sexual. A partir de aquí ya hay diferencia, o sea, en este grupo ya hay diferencia entre el macho y la hembra. El macho es chiquito y la hembra es un embrón. Es como que tú te mides, pues tú mides unos 60, estás con una flaca de 1,85, ¿no? Vas abrazado, orgulloso, tu flaca, un monumento así, y tú de su llavero, ¿no? Y tú de su llavero. ¿Ya, chicos? Eso es lo que tenemos. ¿Correcto? Tus amigas las planarias están aquí, en los platelmintos, ¿ya? Ahí está, claro, la triquina, pues la triquina. ¿Ya, chicos? Ahí tenemos a los nematos, que se vacila por aquí Gabriel y Mayo. Número 6. Número 7. Ahora hablamos de los anélidos. Ahora hablamos de los anélidos, chicos. Los anélidos son aquellos seres vivos donde destaca, por ejemplo, la lombriz de tierra. Donde destaca donde destaca esta chupadora, esta que se te prende, ¿no? Te quiere solamente sangrar. ¿Te acuerdas cómo se llama? ¿Sí? Claro, el macho chiquitín con su espícula, dice. Tenemos ahí a la llamada sanguijuela. La sanguijuela, chicos. La sanguijuela, que es la especie representativa aquí, ¿no? La sanguijuela, los gusanos marinos también, el gusano nereis, son gusanitos que pertenecen a este grupo. Acá hay características que se pueden resaltar. Respiración cutánea, por ejemplo, a través de la piel. Tienen un sistema circulatorio cerrado. Es un invertebrado que tiene sistema circulatorio cerrado. Son muy pocos los que lo tienen. Su corazón, en realidad son 5 corazoncitos que tiene, que son 5 anillos alrededor de su esófago, ¿no? Son sus 5 anillitos que tienen ahí. ¿Qué más? Ahí presentan los llamados nefridios o metanefridios como órgano excretor. Son características que podemos encontrar en este grupo de animales. Tienen, o son en todo caso, hermafroditas insuficientes. Se reproducen de manera cruzada. El macho no puede el animalito no puede autofecundarse, así que su parte masculina la coloca en la parte femenina y viceversa, ¿no? Un dame que te doy, más o menos. A eso se refiere. ¿Ya, chicos? A tu sanguijuela, ¿tenía? ¿Sí? Ese es el número 7. Ahora, el número 8 sería, pues, el caso de los llamados moluscos.
hablamos y no está yendo de los artrópodos. Vamos a hablar de los moluscos. Número 8, hablamos de los moluscos. Los moluscos se caracterizan porque presentan el cuerpo blando, ¿no? Ahora, dentro de los moluscos, voy a irlos clasificando. Dentro de los moluscos, por ejemplo, tengo a los tú conoces pues a estos, ¿no? Los babosos cachudos y arrastrados. ¿Te acuerdas de estos babositos cachuditos y arrastraditos? Esos son los gasterópodos, ¿no? Tenemos también a los cefalópodos, estos cabezones, pues, ¿no? Tienen la cabeza grande, los cefalópodos, y tenemos a los bivalvos. Esos tres debemos de conocer. ¿Qué cosas son los de verdecito? Si estos son filus, estos son clases, ¿ya, chicos? Esos vienen a ser clases, ¿correcto? Delicioso. Oye, ¿qué pasó? ¿Ah? ¿De qué? Entonces, chicos, tenemos ahí con respecto a estos grupos de moluscos, ¿no? Los gasterópodos vienen a ser, por ejemplo, el caso del caracol, ¿ya? Gasterópodos como el caracol, la babosa. Los cefalópodos como el pulpo, el calamar, ¿ya? Pulpito, calamarito. Ojo, aquí cosas muy importantes, ahorita los mencionamos. Los bivalvos como, por ejemplo, la ostra, las almejas, ¿ya? Ostra y almejas. Chicos, aquí recuerda que de los tres, solamente ellos, los cefalópodos, tienen sistema circulatorio cerrado. Los invertebrados con sistema circulatorio cerrado son los anélidos y son los llamados moluscos cefalópodos. Dato importante que debo de acordar. ¿Ya, chicos? Claro, los de cabeza grande, esos son los cefalópodos. Luego están los llamados artrópodos. Luego están los llamados artrópodos. Cuando uno habla de los artrópodos, también, chicos, aquí hay que clasificar, ¿no? Aquí hay que clasificar. Tenemos insectos. Aquí hay insectos. Hay arácnidos. Hay crustáceos. ¿Ya? Hay crustáceos. Muy bien. Por acá podemos seguir con los llamados miriápodos. Bueno, acá no le llamamos miriápodos. Acá le tengo que llamar con ustedes quilópodos. A veces los nombres cambian, pues, de acuerdo a la universidad. Quilópodos. Vamos a borrar por aquí. ¿Qué más tengo aparte de los quilópodos? Los diplópodos. Ya tengo quilópodos, tengo diplópodos. Mira, toda la clasificación ahí, lo que debes de ir recordando, ¿ah? Listo, tenemos quilópodos, por aquí me llamaban, dice, cabeza grande y me llamaban. Quilópodos, diplópodos. Y aquí, chicos, aquí una cuestión que a varios se los he mencionado que cuando hacemos clase. En el texto de San Marcos aparece como filum la palabra, lo que antes llamábamos onicóforos, los famosos peripatos, los gusanos aterciopelados, antes aparecía como una clase dentro de los artrópodos. Ahora lo están colocando como filum. En el texto de San Marcos hay una parte que dice filum, ¿no? Filum onicóforos, pero en la imagen aún dice clase onicóforos. Entonces, como que hay una contradicción ahí. Trabajemos con lo que nos han puesto, filum, ya lo vamos a colocar ahí como filum onicóforos, ¿ya, chicos? Sí, justo ahí voy a colocar eso, lo voy a poner así, como un asterisco de duda, los llamados onicóforos. Los onicóforos son los que llamamos peripatos, ¿ya? Yo lo voy a poner así porque en realidad la taxonomía a veces la agrupan de acuerdo a diversos criterios. ¿Ya, chicos? Entonces vamos a poner aquí especies representativas. Los insectos, recuerda, tienen tres pares de patas, ¿ya? Tres pares de patas. Por ejemplo, podemos hablar aquí de la mosca, podemos hablar del zancudo, podemos hablar de la libélula. Los arácnidos tienen cuatro pares de patas, ¿sí? Cuatro pares de patas. Los crustáceos tienen cinco pares de patas, ¿ya? Ese es el criterio para poderlo clasificar. El cuerpo de estos insectos está dividido en tres. Hay cabeza, hay tórax y hay abdomen, CTA. Aquí, ¿qué cosa hay? Hay cefalotórax, ¿sí? Acá hay cefalotórax y abdomen.
Aquí también hay cefalotórax y abdomen. ¿Correcto? Recuerda, dos patas. Los quilópodos tienen un par de patas, ¿ya? Un par de patas por segmento. Eso es lo que diferencia a un quilópodo de un diplópodo que tiene dos pares de patas por segmento, ¿ya? Dos pares de patas por segmento. Recuerda que los quilópodos, estos, son carnívoros. A esto le gusta la carne. Un quilópodo las tiene largas, tiene unas antenazas largas porque son venenosos. En cambio, los diplópodos la tienen chiquita porque les gusta su hierba, ellos son herbívoros. ¿Ya? Hay que recordarnos de eso. Estos son carnívoros, son venenosos, estos más bien son herbívoros. ¿Ok? Recuerda lo de las patas, pues. Si yo te digo, ¿cómo es un quilópodo? Es un par de patas por segmento. ¿Cómo es un diplópodo? Dos pares de patas por segmento. A esto que tiene un par de patas le llamas 100 pies. Y a esto le llamas 1000 pies. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Ya le he ganado a más de 1000 patas. No, acá mira. ¿Sí? 100 pies, acá, y acá 1000 pies. ¿Ya? Eso es lo que debo acordarme. Y dentro de los onicóforos, la especie representativa es el peripato. Y acá le pongo su peripato. Este peripato tiene segmentación interna. Ellos están segmentados externamente. Los diplópodos y los quilópodos tienen una segmentación externa y un par de patas o dos pares de patas por segmento. Ahí viene la diferencia, ¿ya? Y los onicóforos con su peripato, ellos tienen sus patas algodonadas. Por eso se les llama también gusanos aterciopelados. ¿Ya, chicos? Entonces tengo artrópodos, número 9. Número 10, tenemos aquí a los llamados equinodermos. Ya, lo hacemos, jóvenes, lo hacemos. Mira, ya terminamos, chicos, sigue. Equinodermos, por aquí. Aquí hablamos, pues, de nuestro amigo Estrella. Tenemos a la Estrella de Mar. ¿Sí? ¿Te acuerdas de la Estrellita de Mar? Tenemos, por ejemplo, aquí al pepino de mar, al erizo de mar. Ellos vienen a ser ahí, ¿sí? Ellos vienen a ser los equinodermos. Su piel es espinosa, tiene los ambulacros, un sistema de locomoción ahí. No te olvides en el caso de los erizos de mar con su linterna de Aristóteles. Acá se me pasaba la rádula, no te olvides del caracol, tiene su rádula, tiene su manto, la rádula para poder alimentarse, el manto para poder secretar el carbonato de calcio y formar su conchita. ¿Ya, chicos? Dale. Ahora yo me quedo unos 15 minutitos más y ya también lo cierro el kiosco por hoy. 10 equinodermos. Y acá viene la parte donde muchos empiezan a morir. Número 11. Acuérdate, azul es filum. Filum hemicordados. Estos hemicordados que tienen como especie representativa al balanogloso. Ahí mira, al balanogloso. Estos hemicordados tienen lo que se denomina, acá le voy a poner su característica, tienen una estomocorda. ¿Ya? Tienen una estomocorda. Profe, ¿qué cosa es eso? Lo que pasa es que los cordados, escúchame bien, aquí esto así nomás no te lo dicen, los cordados tienen tres características. Tienen tubo neural, tienen lo que viene a ser la notocorda y las hendiduras faríngeas. La notocorda en los vertebrados se convierte en lo que llamamos la columna vertebral. El tubo neural en los vertebrados se convierte en lo que llamamos la médula espinal. Y en el caso de las hendiduras faríngeas se convierte en el sistema respiratorio. Pero ellos se pensaban que tenían una notocorda, pero en realidad es una proyección de su sistema digestivo. Se le llama estomocorda, ¿ya? Esa es la diferencia, estomocorda. Y aquí viene el filum. Filum, ojo, filum, cordados. Todos los cordados, recuerda, tienen esos tres órganos. Tienen notocorda. ¿Ya? Todos los cordados tienen notocorda. Tienen tubo neural. Ahí mira, tienen tubo neural. Y tienen lo que se llaman las hendiduras faríngeas.
son los órganos, ya son los órganos que se pueden resaltar. Esos órganos en los vertebrados, acuérdate, se convierten respectivamente en columna vertebral, ya, columna vertebral, se convierten en la médula espinal y el sistema respiratorio. Ya se convierten en el sistema respiratorio, diferentes formas o parte del sistema respiratorio. ¿Ya, chicos? Eso es lo que tenemos. Los cordados se dividen, se clasifican en subfilums. Aquí lo voy a poner, mira. Voy a poner, ya no de... Acuérdate que si era verde, verde es clase. Verde es una clase. Acá le voy a poner así. Van a tener el subfilum, ¿ya? Ahí lo voy a poner así. Subfilum urocordados. ¿Ya? Subfilum urocordados. Ese subfilum urocordados, ahí a quién tenemos, muchachos. Aquí están las llamadas ascidias. Se les llama ascidias, se les llama también tunicados, vejigas de mar. Tienen la notocorda solamente en la cola, en la etapa larvaria. En la etapa adulta ya no presentan notocorda. Esos son los urocordados. Luego está el subfilum del céfalo, los llamados céfalocordados. Los céfalocordados. ¿Quiénes encajan ahí? Acuérdense, chicos, ahí están los llamados. ¿Cómo se llaman esos que parecen unos pececitos con una cabeza media rara? Esos son los llamados anfioxos. Ellos, los cefalocordados, son los que presentan las tres características durante toda la etapa, durante todo su desarrollo. Presentan las tres características durante todo su desarrollo, ¿sí? Y luego viene, o sea, estas tres características. Y luego viene los vertebrados, donde estos órganos se convierten en esto. ¿Qué órganos? ¿Qué somos nosotros? El subfilum, ¿ya? Tenemos el subfilum de los vertebrados. Ahí, mira. Subfilum de los vertebrados. ¿Ya, chicos? Tenemos el subfilum de los vertebrados. Dime, ¿te lo hago completo? ¿Te lo hago completo aquí? Claro, ahí va. Ajá, correcto. Son como lancetas. Aquí, ¿te lo hago completito o no te lo hago completito? Acá viene la llamada, las clases. Entonces, lo hacemos completito, ¿te parece? Lo hacemos completito. Para hacer cherry por ahí. ¿Ya? Lo hacemos completito para hacer cherry, ¿sí? ¿Te parece? A ver, ¿qué hacemos por aquí? Tenemos aquí, apunta, la superclase. La superclase peces. Mira, tenemos a la superclase peces. Y dentro de la superclase peces, ojo que así está en San Marcos, ¿ah? ¿Eh? Aquí te ponen así, clase A. Aquí viene primero Elasmobranchi. Clase Elasmobranchi. Mira, Elasmobranchi. Y tienes la clase Actinopterigi. ¿Ya? Actinopterigi. Te lo traduzco. Servicio completo, por favor, me dice. Peces cartilaginosos, tiburones. Rayas, peces óseos, ¿listo? Peces óseos, bonito, jurel, caballa, todos ellos ya encajan ahí. Actinoterí, son dos diferentes, ¿ya? No me voy a meter a nada, no te pases, porque ahí me meto con las lampreas y todo, no. Solamente lo que hay que saber hasta ahí, esa partecita que hay que saber para que no te marees. Y viene, chicos, acá viene para tu Dios, ¿no? A ver, a tu Dios, tenemos la superclase. La superclase tetrápoda, chicos. Ahí. Hay cosas acá que se pueden aumentar. La superclase tetrápoda. Ahí, mira. Los tetrápodos, muchachos. La superclase de los tetrápodos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los tetrápodos? Chicos, ¿quiénes son los tetrápodos? A ver, ¿quiénes son los tetrápodos? ¿Están acá? Oye, ¿qué hacen acá, chicos? ¿Qué hacen acá? A ver, en la superclase tetrápoda, ¿ya, chicos?
Superclase tetrápoda. ¿A quién vamos a tener por aquí? Clase. A ver, aquí hablamos de la clase anfibios. Ahí está la clase anfibios. ¿Ya, chicos? Tenemos ahí a los anfibios. Tenemos a la clase reptiles. ¿Ya? Tenemos a los reptiles. Tenemos a la clase de las aves. Y tenemos a la clase mamalia, pues, ¿no? Los mamíferos. Mamíferos. Ya está. Eso es lo que tienes que ir recordando, ¿no? Las clases. Esa es la clasificación que tienes ahora. ¿Ya? Nosotros, dice, somos los tetrápodes. Entonces, chicos, esa es la taxonomía, bueno, la clasificación que debemos de, ¿ya? Que debemos de conocer para postular. Listo. ¿Sí? Hasta ahí. Claro, esas son las superclases. Hasta ahí, chicos, ¿cómo vamos? Hasta ahí, ¿cómo vamos? A ver, tú dirás, hasta ahí, ¿cómo vas? ¿Vas bien? ¿No vas bien? A ver. A ver, veamos por aquí. Hasta ahí, chicos, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Esa es la taxonomía, pues, yo dejé mi material. Esa es la taxonomía que nosotros debemos de manejar, ¿ya? ¿Hasta ahí qué tal? ¿Hasta ahí lo tenemos? ¿Listo? ¿Hasta ahí lo tenemos, chicos? ¿Lo tenemos? A ver, tú me dirás. Vamos buscando el material por aquí, ya se me perdió nuevo. Ya se me perdió nuevo el material. A ver, acá está. Listo, chicos. Muy bien. Los tetrápodos están en vivo, dice. ¿Y nosotros somos cuántos? 50, mira. 50. Somos 50, chicos, ¿ah? Somos 50, mira, somos 50 de ¿cuánto? De 4.000, saca tu cuenta. Última parte, extinción, animales en peligro de extinción. Regalo de todo cariño, chicos, estos últimos 8 minutos, ¿ya? Estos últimos 8 minutos, chicos, van a valer oro, ¿ya? Estos valen oro. Para que tú te acuerdes, la lista de los animalitos, la lista de extinción, peligro en extinción, te voy a regalar aquí unas mnemotecnias, ¿ya? Te voy a dejar aquí unas mnemotecnias, ¿correcto? A ver, vamos por aquí. Primero, animales que están extintos. ¿Ya? Animales que están extintos, ahí. El único animal extinto que vas a encontrar, chinchilla. Se acabó, no te das palos ahí. Tenemos la chinchilla, ¿listo? Chinchilla, esa es la especie que está, la especie que está extinta. Eso tienes que saber. Luego vienen las especies, ¿qué me dices? De la casuarina de Don Marcos. Luego viene la de peligro en extinción. Especies que están en peligro en extinción, ¿ya? Peligro de extinción y situación crítica. ¿Ya? Peligro de extinción y situación crítica. A ver, ¿te acuerdas las mnemotecnias? Hay algunos que, bueno, que donde dicto, se saben ya las mnemotecnias. ¡Hala! ¿150 likes? ¡Hala! Voy a llorar, ¿no? Voy a llorar el día de hoy. Vamos, chicos. ¿Se acuerdan las mnemotecnias? ¿Cuáles serán aquí? Mira, te las pongo, ¿ya? Vas a decir, ¿te acuerdas? Pasa, acá mira, pasa rara, ¿ya? Pasa rara. ¿Te acuerdas de la pasa rara? ¿Qué cosa tenías que decir aquí? Pasa rara, su mota, ¿verdad? Pasa rara, su... ¿Te acuerdas, muchachos? No. Su mota. Pasa rara, su mota. ¿Hasta ahí lo tenemos, chicos? ¿Hasta ahí lo tenemos? Pasa rara, así la frase, aunque te suene absurda. Pasa rara, su mota. ¿A quién le vas a pasar su mota, chicos? Ajá, el pasa rara. Pasa rara, su mota, al guanaco. ¿Ya? Al guanaco. Pues voy a ponerlo aquí mejor. Pasa rara su mota. ¿Ya? Su mota al guanaco. Ya está. Listo. Entonces, eso es lo que me debo de acordar ahí. ¿Qué significa? A ver, dale. Ajá, muy bien. El pasa rara su mota al guanaco. ¿De qué me debo de acordar? A ver, aquí tengo la parihuana. Tengo el zambullidor. ¿Sí? Tengo mi zambullidor. Tengo las dos ranas, ¿no? ¿Te acuerdas cuáles eran mis dos ranitas? ¿Se acuerdan las dos ranitas por ahí? Al guanaco, claro. Tenemos la rana andina,
tengo mi ranita andina y tengo mi rana del Titicaca. ¿Ya? Pasa rara. El su es del suri. El mo es del mono choro, ya sabes, choro con la amarilla. El ta es del tapir. Claro, ¿no? Claro, pero más cuatro. Ya está. ¿Lo tenemos hasta ahí? No, ¿cuál blanca? ¿Cuál blanca? Esa es la que tenemos. Ese es el peligro de extinción. Otra. Hay una que es para especies endémicas. Hay otra que es para especies endémicas. Cuando uno se refiere a especies endémicas, especies propias, ¿ya? Especies propias. ¿Qué vamos a tener aquí, chicos? Dentro de las especies propias, especies endémicas. Coco, ¿te acuerdas? Coco. ¿Cómo era coco, chicos? Coco. ¿Te acuerdas ahí? ¿Qué más vamos a poner? Su pipa, ¿no? ¿Te acuerdas de coco? A ver, la de coco. Vamos a poner aquí, coco pasa su pipa de lobo. Ya, con eso me acuerdo. Ahí, mira. ¿Listo? Coco pasa su pipa de lobo. ¿Qué cosa significa coco pasa su pipa de lobo? Cocodrilo de Tumbes. El pi es del pingüino. El pingüino de Humboldt. ¿El pa qué cosa es, chicos? ¿Qué me dicen por ahí? 590. ¿El pa qué cosa es? Tenemos ahí a quién, a ver. La parihuana, muchachos. Aquí tenemos a la parihuana. Por aquí es el delfín rosadito y el lobo de río. ¿Ya? El lobo de río. ¿Ya está? Esas son las especies endémicas. Mira, recordando la frase, ¿verdad? Uy, acá un lapsus. Mira. Y no me has dicho, acá es la pava. Acá es la pava, chicos. La pava aliblanca. Penélope. Penélope alipenis ahí. Y me falta una. Me falta una, la de especies en situación vulnerable. Ahí mira, especies en situación vulnerable. Acá me vas a decir mamá. ¿Ya? Mamá. Arma. ¿Qué cosa vamos a armar acá? Sí, acá le he puesto, ya corregí. Sí, por ahí me lo están diciendo. Ajá, mamá, arma. ¿Qué vas a armar, chicos? La torta. Mamá, arma la torta. La torta charapa. ¿Ya? Mamá, arma la torta charapa. ¿Para quién? Para la vicuña. Para la vicuña. Para el gallito. ¿Ya está? Y entonces tengo... Ah, y la boa. Listo. Entonces, ¿acá qué cosa tengo? Tengo los machines. Tengo el machín negro. Tengo el machín blanco. Apunta, ¿ah? Tengo el armadillo. Tengo la tortuga. ¿Sí? La tortuga acá, chicos. La tortuguita verde. Tengo la... ¿Qué cosa era? Taricaya. Y ya está. Completito, muchachos. ¿Sí? Ahí está. ¿Lo tienes, Doki? Ya está. Ahora sí, completo, muchachos. Completito, siendo exactamente 12:30. ¿Ya? Ahí está. Extintos, en peligro de extinción y situación crítica, para endémicas y especies en situación vulnerable. Ya está. Listo. Completo. Mira, nuevamente, pasa rara, su mota al guanaco, coco pasa la pipa de lobo, y en especies en situación vulnerable, mamá arma la torta charapa para la vicuña, el gallito y la boa. Completo. Listo, completo, el machín de pataclown. Bueno, muchachos, ¿te dicto claves? ¿Te dicto claves de las últimas, te parece? De la 16 en adelante te dicto las claves para cerrar ya. A ver, te dicto las claves, chicos. Ah, ya, tómale foto. Por favor, me dan los créditos, ¿ya? Ahí está. Te dicto las últimas claves, muchachos. 16 sería Biblia. A ver, apunta.
16 sería Biblia, 16 es Biblia, 17 sería Amén, 18 sería Diosito, 19 Amén, 20 Diosito, 21 Amén, 22 Amén, 23 Cristo, 24 Amén y 25 Diosito. Esas vienen a ser, ¿ya? Esas vienen a ser las especies que podemos considerar dentro de este grupo. ¿Ya, jóvenes? Hasta ahí, chicos. Hasta ahí. A ver, vamos a ver por acá. Hasta ahí vamos a llegar, ¿ya? Hasta ahí vamos a llegar por hoy con respecto a este repaso, ¿ya? El día de... Se me vaya no despierta, dice. El día de mañana tenemos ecología y reino plantar, ¿ya? Igual, a la misma hora, 10 de la noche, chicos, para terminar los temas, y el día jueves el último repaso. Gracias a todos, muchachos, que se han quedado, 42 personas, muchachos, el esfuerzo, créeme que va a valer la pena. Mi esfuerzo, tu esfuerzo, el cansancio está, pero bueno, a darle, de verdad. Muy, muy orgulloso de ustedes que siguen hasta esta hora. Gracias por acompañarme, las 45 personas que aún se mantienen. ¿Ya? Oye, hemos llegado hasta casi 150 likes. Oye, gracias, ¿ah? Gracias, en serio. Si se han suscrito, voy a llorar mañana de emoción. Ahora lo veo. Gracias, muchachos. Sí, gracias, muchachos. Cuídense bastante. Qué esperanza para mí. Sí, mañana temprano. Nos vemos, muchachos. Cuídense bastante. Nos estamos viendo el día de mañana para hacer ecología y reino plantar. Pasen la voz, chicos, para seguir aumentando y poder llegar a más personas, que esta comunidad de biología computativa crezca para todos. Nos vemos, muchachos, cuídense bastante. Nos vemos. Chao. Chao, Gabriela. Chao. Chao, Miley, cuídense. Nos vemos, chicos, cuídense. Nos vemos, chicos. Chao, chao.